Morning. Good morning, Pedro. We see you. Thank you. Good morning, Sonny. So it is 9:30, but do we have a quorum? Clerk, do we have a We do quorum? not have quorum yet. Okay. We'll wait another few minutes. Chair House, is there any way that you may be able to change the audio receive on your device? You're very faint here in our boardroom. Okay, is this any better? I mean, I can pump it. That's a little bit better. It's slightly better. Maybe if you could sit closer to it just throughout the meeting, that might help. If you don't have another external device, that's okay. This is my external device. Okay. All right. Okay, I'll pump it. Yeah, it's just with a couple of people in the boardroom, just sounds a little different. Okay, yeah, exactly. So is this any better? I'm as close as I can get to the microphone. I think that'll be good for the meeting, ma'am. Thank you. And Chair, we do have a quorum now. Oh, very good. Okay, let's get started. Good morning, everyone, and welcome to the May 11th, 2022 Independent Taxpayers Oversight Committee meeting. Thank you, staff, for putting this together as always. And I also want to thank everyone that's on the call or in the boardroom for this meeting. We're going to have a hybrid meeting. My preference would be to meet in person, but due to certain unforeseen circumstances, I'm here on the web today. But we do have, I don't know if we have any members. I think we have Mike Kinney in the boardroom. I see him sitting down, I believe. So today's meeting is going to be hybrid. So that means we have both members of ITOC on the phone or on the call in virtually and in the boardroom. We want to just make sure that everyone understands how the process works for both the members and excuse me, and the public. So if you are speaking, first of all, for ITOC members, and I just lost my, okay, for ITOC members, if you're speaking, we just want to make sure that you turn your microphone on if you're in the room, and stay close enough to the microphone to be able to, so we can hear you. And as always, if you're on virtually as a member, you will raise your hand so I can see both, hopefully. I have a little hard time seeing Mike all the way down there at the end, but we'll do the best we can. Mike, speak up if you need to talk. So, and also same thing, if you're a member of the public in the room, please make sure you submit a speaker slip to the clerk. And for those who are virtual, continue to raise your hand so we can recognize you for the meeting. And then just want to make sure that everyone knows this meeting is always open to the public, either via Zoom or in the room. So we've already confirmed that we have a quorum, so we want to go ahead and get started with our interpretation services. I believe Ruth Monroy will be our interpreter. So, Ruth, go ahead and give us the information about interpretation. Yes, of course. Thank you. If you're joining us today in the Sandag boardroom and need interpretation into Spanish, please check out a headset from the receptionist on the seventh floor. Oh my It's okay, go ahead. gosh. Yes.
The headset looks like a little iPod and comes with an earpiece, which you can use to hear the meeting in Spanish. Simply hold the earpiece to your ear and the interpreter will come on automatically. Si se ha unido a la reunión de hoy en la sala de juntas de SANDAG y necesita interpretación al español, por favor diríjase a la recepción del piso 7 y solicite un receptor. El receptor se parece a un pequeño iPod y se puede usar para escuchar la reunión en español. Simplemente sostenga el auricular junto a su oído y la interpretación comenzará simultáneamente. Para hacer uso del servicio de interpretación, por favor desplácese a la parte inferior de la pantalla de Zoom donde aparecen los controles. Haga clic en el icono de interpretación, que es el globo terráqueo, y seleccione Spanish. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom en celular o tableta, presione los puntos suspensivos, luego Interpretation y luego el idioma. Gracias. And the following instructions are for people joining the meeting remotely. To use the Zoom interpreting feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen where the meeting controls are located. Click on the interpretation icon, which is the world icon, and select English as your language. If you are joining using the Zoom mobile app on a cell phone or tablet, please press the ellipses, then interpretation, and then choose your language. Thank you. Thank you, Ruth. Muchas gracias. También queremos estar seguros de que todo el mundo entienda el proceso para comentarios del público. Vamos a explicarlo nuevamente. Gracias. Como usted acaba de decir, vamos a tomar preguntas en persona y virtuales. Les pedimos que prendan su cámara cuando tengan una pregunta o comentario para que les den el uso de la palabra. En la carátula de la agenda de hoy, aparte de poder enviar sus comentarios por correo electrónico, pueden proporcionarlos en vivo. Para poder proporcionarlos en vivo, pueden unirse a la junta de Zoom a través de la liga o marcando uno de los números de su teléfono que se proporciona en la carátula de la agenda de hoy. Únanse a la junta haciendo clic en Join Webinar en esa liga que se proporciona en el correo electrónico de confirmación. Cuando se pidan los comentarios del público en la plataforma de Zoom, hagan clic en la manita levantada y en la barra de herramientas que está al lado derecho de la pantalla. Se les llamará por el nombre que hayan dado. Si están participando por teléfono, opriman asterisco nuevo. La presidenta dirá los tres dígitos de su teléfono, los tres últimos, y podrán hablar. También pueden proporcionar comentarios enviándolos en el formato que se proporciona para ello y enviarlo en www.sandag.org. Todos los comentarios en vivo o por correo electrónico constarán en actas. Gracias. Muchas gracias, Sara. Vamos a comenzar. Quiero recordarles a todos que tenemos una agenda muy completa, así que agradeceré si todos los que van a presentar se constriñen al tiempo que se les ha asignado por respeto para poder terminar con toda la agenda. Antes de comenzar, vamos a asegurarnos, vamos a ver si hay algún comentario del público primero. Francesca. No veo que haya comentarios virtuales o en persona. Bien. Y miembros del ITOC, ¿hay algún miembro de ITOC que tiene algún comentario antes de comenzar? No veo que alguien haya levantado la mano. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos al segundo punto de la agenda. El señor Dujon nos va a ofrecer una actualización sobre los programas, proyectos e iniciativas claves. Gracias. Quiero comenzar abocándome a la pérdida de ingresos que resultó porque los puntos de pago no estuvieron operando en el verano pasado. Fue un punto muy serio, por eso alertamos al consejo en cuanto nos enteramos. El director de operaciones, Ray Majors, que es experto en gestión de organizaciones, ha hecho que esta sea su prioridad. Ellos se han coordinado con el auditor y han determinado que la pérdida total fue $1.8 millones.
tomamos nuestras responsabilidades financieras muy en serio. He advertido sobre lo que ocurrió. Yo he adoptado el papel director de operaciones mientras reclutamos un nuevo director. Vamos a comenzar a entrevistar a los candidatos dentro de poco. También vamos a llevar a cabo una evaluación independiente que van a llevar a cabo Cajun Consultants para informar nuestras prácticas de aquí en adelante. Los mantendremos informados de cualquier desarrollo. Me complace dar actualizaciones sobre el trabajo que estamos llevando a cabo aquí. A principio de la semana, Hassan y Colleen asistieron a la inauguración de las nuevas instalaciones de procesamiento de pasajeros en CBX con Tijuana. Hemos estado trabajando con nuestros socios en México en el proyecto de OTAI 2 y anticipamos poder construir junto con ellos un futuro más brillante para la región fronteriza. Después los actualizaremos sobre esto. Es el último punto en la agenda. Colleen está en Washington, D.C. para asistir a la coalición para los corredores de entrada a Estados Unidos. Esta es una oportunidad importante para que participe Sandag en discusiones nacionales sobre el transporte de bienes y la infraestructura que se necesita para que la gente y los bienes puedan seguir transportándose por nuestra región como en OTAI 2. Estoy seguro que habrán escuchado que el 1 de mayo lanzamos el pase de oportunidad para jóvenes que da transporte público gratuito a cualquiera en San Diego de 18 años de edad o menos. Esto cambiará la vida de nuestros jóvenes. Hemos estado trabajando estrechamente con el condado MTS y NTCD sobre este programa primero de su tipo. Recibimos comentarios públicos de toda la región y más de 1,500 jóvenes se inscribieron en abril, 3 veces más de los que se inscribieron de enero a marzo de este año. Agradecemos su apoyo para dar a conocer esta noticia. También anunciamos recientemente que vamos a seguir adelante en el proyecto para conectar el transporte público al aeropuerto. Este es un objetivo muy importante de nuestro plan regional. Estamos llevando a cabo el análisis económico y les presentaremos un reporte completo en la junta de este viernes 13 de mayo. Hemos abierto 11 senderos ciclistas y abriremos otros 11 kilómetros antes de que termine el año. Esto es parte de nuestra red vital para ciclistas, justo a tiempo para el día de regreso a trabajar en ciclismo el 19 de mayo. Esperamos que la semana que entra, el 19 de mayo, se transporten a su trabajo en bicicleta y que se detengan en uno de nuestros puntos de servicio ese día. Gracias. Muchas gracias, señor Dijon. ¿Hay algún comentario del público al respecto? No hay comentarios públicos. Veo que el señor Orso ha levantado la mano. Adelante. Buenos días. Mi pregunta tiene que ver con la ruta estatal 125. Entiendo completamente que fue en parte un error humano y que también fue un error del sistema que falló y que esto creó el problema, pero no sé si a un nivel muy alto ustedes pudiesen realzar lo que están haciendo para impedir que esto suceda en el futuro. Agradezco la pregunta. Creo que la falla más importante que tuvimos fue que el equipo en las instalaciones no se había cambiado desde que nos hicimos cargo de las instalaciones de peaje en el 2012, cuando estaba en quiebra, y los hicimos operar. En las instalaciones nos tardamos más de lo esperado. De hecho, esta carretera 125 esperamos que ya empiece a operar el 22 de mayo. Es la fecha que las instalaciones de peaje. Parte de ello se debió a la demora en los contratistas para hacer que el equipo ya estuviese operando. La otra falla fue cuando 5 de los puntos de pago se cayó el sistema. Esto es algo a lo que debió haber reaccionado más rápidamente la administración. Parte del problema fue que esto ocurrió durante el COVID y durante el COVID tuvimos cifras erráticas. Tuvimos la variante Delta y luego la
Omicron, los patrones de viaje eran erráticos y cuando esto sucedió pensamos que se debía más bien al COVID, pero conforme pasó el verano y debimos haber tenido más tráfico y no fue así, debimos habernos dado cuenta que había fallas que no se detectaron. Fue cuestión combinada entre la administración y lo que pasa en el campo con los contratistas. Y en cuanto a lo que estamos haciendo ahora, estamos monitoreando cuidadosamente. Tenemos reportes de los gerentes que hemos ampliado, no solo informes diarios, sino informes diarios comparados con el último mes, los últimos 3 meses, para asegurarnos de que todo está operando como debe ser. También mencioné que hemos consultado con Fagan Consulting. Este es un grupo que ya inicia esta semana. Están echándose un clavado a todo nuestro sistema para asegurarse de que nuestras prácticas y procedimientos sean suficientes como para detectar cualquier falla. Y esperamos que para fines de este mes tendremos el nuevo sistema ya operando. Así que de nuevo fue una combinación de varias cosas, pero ya lo tenemos bajo control y estamos bastante seguros de que si algo así sucede de nuevo, lo detectaremos rápidamente. Muchas gracias. Bien, veo que un miembro del público quiere hacer un comentario. Secretaria, ¿puede llamar a esta persona? Sí, gracias. Tim Bailish tiene la mano levantada. Tim, prenda usted su micrófono. Gracias nuevamente por esta reunión. Yo estoy en Del Mar y agradezco el trabajo que lleva a cabo el comité Transnet o que lleva a cabo el comité ITOC. Y ustedes tienen una agenda muy llena. En la computación hay un chiste que dice es una característica y no una falla. Quiero hacer eco al comentario del señor Orso, porque yo agradecería poder entender, y no lo he visto en los medios, ni veo que se haya presentado una explicación en cualquiera de los comités, qué fue lo que sucedió. Esto ayudaría a educar al público en cuanto a la complejidad que tienen estos sistemas computarizados. Esto sucedió durante la pandemia, cuando hubo recortes en presupuestos, cambios muy grandes. No es un pretexto, pero sí es parte de la temática. En los medios he visto que han atacado a Sandak por varias razones, incluyendo por esta razón en particular, que se está llamando un fiasco. Entonces, creo que esta es una advertencia para cualquier sistema automatizado, computarizado, que requiere supervisión, no solo en cuanto a su administración y a nivel de Sandak, pero hay otros que son ejecutivos que están fuera de Sandak, que también comparten la responsabilidad de supervisión. Me preocupa que hay un impuesto para un transporte de alta velocidad en ferrocarril a 15 años y lo que quieren cobrar por millaje viajado y que esto se está usando para cuestiones políticas en lugar de para encontrar una solución. Pero al mismo tiempo, si esto fue durante la pandemia, probablemente no había manera alguna que los conductores lo supieran. No conozco yo los detalles, cómo se les cobra y cómo si ellos podrían checar sus cuentas. Pero todas estas cosas espero que se incluyan en la actualización que el señor Orso ha solicitado y que el personal ya ha hecho alusión. Gracias por su tiempo y sigan con su buen trabajo. Gracias, doctor Bailish. Vamos a seguir con el siguiente punto. Tenemos 3 puntos en la agenda de consentimiento. Necesitamos aprobar los 3 juntos. El primer punto es la minuta de la junta y después también estamos incluyendo la calendarización de los borradores de estos temas. Esta es una agenda o un formato que evoluciona, depende de los temas que se discutan y queremos estar seguros de qué es lo que vamos a discutir a futuro. También tenemos una actualización sobre las metas que fijamos para ITOC para este año fiscal. ¿Hay algún punto que necesitemos quitar de la agenda para su discusión o podemos seguir adelante? Antes que nada, no veo ningún comentario del público, ¿correcto, Claire? No hay ninguno.
de los miembros de ITOC hay algo que debemos sacar o podemos seguir adelante en orden y que nos den una moción para aprobar estos puntos para consentimiento. Yo hago la moción para que se aprueben. Yo lo secundo. Bien, el señor Halpern hizo la moción. Lo secundo el señor Orso. Secretaria, por favor, la votación. Sí, gracias. La presidenta House, aprobado. Financiamiento y presupuesto, vicepresidente Halpern, aprobado. Bienes raíces, derecho de vía, Jonathan Frankel, aprobado. Biología ambiental y ingeniería de licencia, están ausentes. Michael Kenny, de tráfico, ingeniería de tráfico, aprobación de contratista, Pedro Orso, aprobado. Gracias. Se aprueba de manera unánime. Bueno, eso resultó muy bien para la primera votación híbrida. Muy bien. Vamos ahora a pasar al siguiente punto en nuestra agenda, que son las acciones por parte del Comité de Transporte. Y veo que Ariana iba a hacer la presentación. Gracias, Presidenta. Desde la Junta en abril ha habido varias acciones que adoptamos. Primero nos enteramos del proyecto de Otay 2, que es un punto en la agenda. El Comité de Transporte adoptó la enmienda número 10 que vieron durante la última junta. La presidenta House ya compartió los cambios y el Comité de Transporte recomendó y se aprobó la solicitud de elegibilidad de fondos de parte de NCTD y las ciudades de Del Mar y San Marcos, y el Comité de Transporte recomendó y se aprobó la asignación de fondos que les presentamos el mes pasado, y se aprobó las reuniones por teleconferencia e híbridas por otros 30 días. Con mucho gusto contesto a preguntas. Gracias. ¿Algún comentario del público? No hay comentarios del público. Muy bien. ¿Alguien de algún miembro del ITOC que tenga un comentario o pregunta? No veo ninguno. Vamos a pasar entonces al punto número 7, Ciudad de Carlsbad. El programa de Transnet. Antes que nada, quiero agradecerle a la ciudad por estar presente. Una de las metas de ITOC era conectarnos más con las jurisdicciones que están recibiendo fondos para el tránsito, el transporte. Agradecemos que estén aquí y que nos den sus comentarios. Creo que Tom Frank va a ofrecer una presentación. Ahí está Tom. Hola, Tom. Hace mucho que no te veía. Buenos días, Presidenta, miembros del comité. Es un placer para mí estar aquí esta mañana. Esperaba verla a usted en persona, pero al igual que usted, estoy acostumbrado a reuniones híbridas, entiendo completamente. Y para mi amigo Orso Delgado, espero verlos a los dos en un evento futuro de APW. Espero verlos entonces en persona. Sé que tienen una agenda muy llena. Trataré de ser muy breve. Y para comenzar, quiero hablar un poco sobre Carlsbad. Carlsbad actualizó su plan general en el 2015, que cambió el elemento de circulación a uno de movilidad. Y este se enfoca en completar calles completas y mover a la gente, no solo los autos. Nosotros somos muy progresivos. Tenemos un plan de acción climática que se alinea con los planes de Sanda, que es más rápido, más limpio. Además, apoyamos fuertemente la innovación y usamos los datos en nuestra toma de decisiones, que hace el que sea muy agradable trabajar para la ciudad. Si es que hay ingenieros y especialistas en planeación que están buscando un puesto, nosotros tenemos puestos abiertos. Bueno, me voy a adentrar en la presentación de hoy. Bien, hoy voy a darle las gracias a Transnet y también a los contribuyentes por haber aprobado este impuesto. Y voy a hablar sobre tendencias actuales. Nosotros tomamos en cuenta datos agregados y voy a presentar consideraciones para Transnet en el futuro. Y finalmente les agradeceré al comité por su supervisión de este impuesto tan importante.
Quiero realzar un par de algunos de los proyectos claves para los que usamos Transnet. Recibimos $4 millones al año. Nuestro programa de pavimentación es un gran ejemplo de uno de estos proyectos clave. En este programa también tratamos de realinear los derechos de vía para mejor servir a los usuarios, todos los usuarios. Y en este caso recibimos un reconocimiento de APWA por un proyecto en la Avenida La Costa. Aquí está el programa de mejoras para personas con discapacidades, lo cual crea senderos accesibles. Aquí tenemos otro proyecto en la parte norte de la ciudad, en la parte norte de la carretera PCH. Es el Boulevard Carlsbad. Es una glorieta donde también implementamos senderos para ciclistas y para peatones conectando la laguna a Oceanside. Aquí está un proyecto recientemente completado en Palomar Airport Road para disminuir el congestionamiento. Usamos fondos Transnet para esto. Fue un gran éxito. Y finalmente quiero enfocarme en algunos proyectos que están bajo diseño. Dos de ellos están enfocados en implementar calles completas y los otros dos en el camino real para reducir el congestionamiento y tener transporte multimodal en esos corredores. Tuve que realzar este proyecto emocionante, que es el proyecto a lo largo de la costa en la parte sur de Carlsbad, que nos permite encontrar un nuevo uso para este boulevard, para usos que la comunidad desea, no solo para autos. Estoy muy contento de este proyecto. Soy el encargado del proyecto. Por favor, visítenos en Google. Hagan clic en ese domicilio para aprender más. Ahora, las tendencias actuales. Si yo tomo mis datos de Sandag, aplaudo sus esfuerzos por haber realineado el plan regional. Fue un esfuerzo tremendo y nuestro plan general está alineado con el plan regional actualizado. Esto es del 2020 y nos muestra, como todos lo vivimos, que el tránsito en carreteras bajó, que es magnífico para tiempos de viaje. Bajó aproximadamente 17%. También el tránsito se redujo en un 25%. Lo bueno fue que la gestión de la demanda de tránsito y el ciclismo subieron tremendamente, 40%. Y luego pasando, viendo las tendencias de las millas vehiculares viajadas, este es del Departamento de Transporte de Estados Unidos, abarca 10 años. Pueden ver que está subiendo, luego con COVID se cayó profundamente, pero se recuperó bastante rápidamente. La gráfica a la izquierda es los viajeros totales de NCTD. Pueden ver las tendencias. Pueden ver que los viajeros alcanzaron un pico en el 2015 y desde entonces ha bajado. Y luego pueden ver que cuando comenzó COVID bajó muchísimo, el 60%. Y el segundo año, 2021, bajó aún más, como pueden ver en la gráfica. La gráfica a la derecha son viajes compartidos desde el 2016 al presente. Pueden ver que estos programas subieron mucho en popularidad desde que ya se usó el iPhone y luego con COVID todo bajó tremendamente y desde entonces los programas se recuperan bastante bien. Esta gráfica nos da una buena perspectiva del movimiento de personas en el corredor norte de la costa para gente que viaja en la 5 y que viaja en la carretera 15 y los que viajan en el coaster. Estos datos los tomé de datos de Caltrans del 2017 y nos muestra que aproximadamente 158 millones de viajes por año, de acuerdo con datos del 2017, se recorrieron en la Interestatal 5 y los viajes en el coaster fueron 1.4 millones o 0.9%. Y viendo al futuro, luego viendo el año de COVID, que fue terrible, que es la barra azul, desde luego que el mismo número del 2017 para viajes en la
autopista y como mencioné, el tránsito, incluyendo el tráfico en el Coaster, bajaron a 163 mil o 0.01%, una fracción nada más de los viajes en el Coaster. Y está mejorando, pero el tránsito de ruta fija ha batallado. Ahora quiero pasar a consideraciones para Transnet en el futuro. Agradezco mucho a todos sus reportes de auditoría que ustedes supervisan. Y quiero decir que en el reporte de 10 años, viendo en el pasado, básicamente tomando en cuenta cómo cambia la tecnología y cómo cambia el entorno del transporte, pues sugiere que SANDAQ tiene que reevaluar continuamente el portafolio de proyectos pendientes por completar para estar seguros de que la mejor mezcla para completar los proyectos se logren y que otras metas también. Y también que SANDAQ tiene que ser muy ágil en cuanto a reconocer el entorno cambiante en el transporte y utilizar esfuerzos de planeación para evitar construir infraestructura costosa que dentro de poco podría ser obsoleta. También vi el informe de la auditoría del año pasado. Creo que hay mucha información aquí, pero si ven la última el último hilera nos indica cuáles son las mejoras en el Coaster, lo que se ha completado hasta ahorita, y luego 8.2 millones de dólares. Y saben que todavía nos faltan los túneles de Del Mar, de Sorrento Valley, tenemos una separación en Carlsbad y la zanja en el área de Village. Esta es una perspectiva para que ustedes vean lo que se está planeando gastar en la infraestructura y reconocer el uso actual del programa del Coaster. También quise realzar, recuerden esos puntos, pero quiero realzar y reconocer las mejoras increíbles en el proyecto NCC. Aquí tenemos una vista aérea donde podemos ver la alineación sobre la Laguna San Elijo. Se construyó a su configuración final, que incluye 4 carriles de propósito general y 2 flexibles. Y eso es lo que tenemos construido actualmente. Pedí prestado la gráfica de SANDAQ y quiero realzar que los carriles de color más oscuro son los carriles flexibles que se pueden cambiar conforme al criterio que decida SANDAQ. Y con esto quiero sugerir, y me encanta trabajar con SANDAQ sobre las posibilidades a futuro, pero como hemos visto, este parque flexible ha estado ganando mucho en su popularidad y felicito a SANDAQ porque es uno de los 5 puntos importantes que ellos tienen en mente y están buscando contratos para ello. Aquí hay vehículos que actualmente están disponibles para transporte público, flotillas flexibles. Yo he usado uno de estos vehículos, alcanza hasta 80 millas por hora. Muy interesante. Otra gráfica de SANDAQ. Ahora, nada más piensen en las posibilidades al futuro de una flotilla flexible para el transporte público. Lo recogen a uno de casa o del trabajo y viajamos de puerta a puerta, porque ese es el tiempo que en realidad tardamos para llegar donde uno quiere llegar. Y cuando hay alineación de carril fijo, de ferrocarril fijo, hay que hacer esta transición. Imagínense que a uno lo recogen en la puerta de la casa y luego hay un carril manejado por la Interestatal 5 que lo lleva a uno al trabajo directamente. Creo que eso podría ser popular y agradezco mucho que SANDAQ lo haya considerado como una de las opciones de flotillas flexibles en el futuro. Y algunas sugerencias para SANDAQ en cuanto a actualizaciones al plan regional en lo que se refiere a Transnet. Estoy considerando las tendencias en los últimos 7 años.
Y a futuro, cuando hagan la actualización en 3 o 4 años, estudien bien estas suposiciones de modelos que predicen el usuario, más usuarios. Segundo, consideren incrementar el presupuesto para los corredores completos, flotillas flexibles y transporte activo. Hemos visto en toda la región que el transporte activo está subiendo muchísimo. Finalmente, en cuanto a cualquier cambio a la ordenanza de extensión o el plan de gastos, por favor, hagan que estos puntos se presenten ante el Comité Asesor Técnico del Condado y la Ciudad CITA, que creo que ahora es el grupo de trabajo en la movilidad. Y también ustedes, porque ustedes son un comité maravilloso de supervisión y por eso existen. Finalmente, quiero reconocerles y agradecerles su trabajo de supervisión. Sé que este trabajo es voluntario y que lo toman muy en serio. Y quise agradecerles. Este es en realidad el acuerdo que usted, al que ustedes llegaron como socio funcional de Sandag, y que deben ser flexibles, y que la intención es de que ITOC va a asistir a Sandag para ser oportunista y que aproveche las situaciones cambiantes en el futuro en lo que se refiere a tecnologías y desarrollos en el transporte. Gracias, gracias, gracias. Agradecemos muchísimo los fondos de Transnet y poder trabajar con el personal de Sandag y también el comité ITOC. Y con eso contesto preguntas con mucho gusto. Gracias, Tom. Agradecemos tu presentación tan completa. Abarcaste mucho campo. Y vamos primero a comentarios del público y le pregunto a la secretaria si hay alguno. Thank you, Chair. Dr. Tim Bailish, you can go ahead. El doctor Tim Bailish, adelante. Gracias nuevamente por aceptar mis comentarios. Tim Bailish de Del Mar. Agradezco a Frank representando a los ingenieros de transporte de la ciudad. Este informe nos presenta cosas muy interesantes. Me encantó y espero que sean cosas que algún día sean una realidad. Es muy agradable escuchar esto en estas discusiones tan difíciles que a veces escucho. Quiero hablar sobre las rutas en lo que se refiere, tratándome de que yo soy un individuo que quiere llegar del punto A a B, las conexiones, el pago del servicio ferroviario. Mi experiencia que mencioné la vez pasada fue cuando quise ir a la parte noroeste de Los Ángeles. Es necesario coordinar muchas cosas. Dediqué media hora en la computadora antes de partir para encontrar la ruta, los tiempos. Luego no sabía cómo pagar porque incluía 3 dependencias diferentes. Y también cuando fui a la feria en Balboa hace un par de semanas, tuve dificultades para poder determinar cuál era la unidad. Las conexiones claras son muy importantes. Quiero reconocer a la persona en la estación que nos ayudó a varios de nosotros a abordar el tren, el trole en la estación de Fashion Valley. Y verdaderamente es un tanto difícil poder entender los detalles de las compras, los nombres, etcétera. Habíamos media docena de personas a quienes nos ayudaron muy rápidamente. Gracias. Gracias, doctor Bailash. Sí, creo que es importante asegurarnos de que haya consistencia en la información y que el público viajero pueda entender toda la información más fácilmente. Le voy a pedir a al personal de Sandag que por favor estudien esta cuestión. Agradecemos sus comentarios. ¿Comentarios de los miembros de ITOC? Señor Halpern y luego el señor Orso. Gracias. Agradezco su presentación. Aplaudo su orientación y que usted haya acogido los datos y el análisis. Usted será partidario, como yo lo soy, del trabajo que realizó el equipo de Ray Majors en preparación al nuevo plan regional, donde nos muestra la relación a nivel granular de dónde vive la gente y dónde trabajan. Y
subrayando las necesidades de transporte. Pido disculpas porque yo no tengo todos estos datos en la cabeza. Me pregunto si nos podrían ofrecer un poco de perspectiva de dónde vive la gente en Carlsbad y dónde trabajan. ¿Hay algún hay puntos importantes en Carlsbad a los que las personas en Carlsbad acuden y otros puntos de dónde viene la gente para llegar a Carlsbad? En términos a dónde se encuentran los flujos críticos, ¿es algo bastante disperso? ¿Hay un par de tendencias de transporte, por decirlo así, de mayor importancia, de donde vive la gente y donde trabajan en Carlsbad? Eso sería un contexto interesante para entender mejor lo que ustedes hacen. Sí, gracias por la pregunta. Sí, sí, de hecho los hay. Tenemos un área industrial robusta, innovadora. Esa zona se considera como uno de nuestros centros de movilidad en el plan regional. Y definitivamente es un destino para los que se transportan regionalmente. También tenemos una costa increíble y el área del pueblo de Carlsbad de mayor densidad, muy popular, es el fin de semana, donde hay mucha actividad comercial. Y estos son los dos destinos para llegar a trabajar. Somos una área suburbana, tenemos uso de suelo muy extendido, muy extenso, y la tendencia ha sido usar las rutas. He visto que las rutas de autobús, rutas fijas, están batallando. Así que ahí hay que tratar de innovar y cambiar quizás el plan regional. También si la región pudiera considerar un terreno para tránsito público, podría resultar un transporte limpio que no quema combustibles fósiles, que no emite gases de efecto invernadero, y que esto podría ser muy eficiente y muy benéfico para las metas de toda la región. Muchas gracias. Agradezco el contexto. Gracias por tomarse el tiempo para venir. Excelente presentación. Fue un placer. Gracias. Señor Orso, me da gusto verlo, Tom. Mi pregunta es más bien un comentario. Yo aplaudo a la ciudad de Carlsbad porque me parece que ha querido adoptar un papel de liderazgo en lo que ustedes han denominado flotilla flexible. Porque sí estoy de acuerdo con usted, una de las cosas con las que batallo aquí donde yo vivo es que veo autobuses enormes que andan por todos lados y hay una persona quizás durante 5 horas. No se están aprovechando en la medida posible. Así que las flotillas a las que usted hace referencia podría lograr que fuese más sencillo y más útil y quizás con un menor costo para su transporte. El desafío es cómo implementamos algo por ese estilo. Y una de las cosas que en las que yo siempre he creído es que todo debe de comenzar conmigo. Y en este caso, ¿qué es lo que puede hacer la ciudad de Carlsbad para promover esto? Y los aplaudo porque creo que lo están haciendo al mencionarlo y al seguir insistiendo sobre lo mismo. Yo también les sugeriría que quizás en un momento dado, las ciudades del condado norte podrían reunirse para hablar de cosas en común que necesitan hacer y luego podrían abordar a NCTD y a SANDAG con estas ideas y así sacar algunas cifras, pero son comentarios nada más. Es fantástico ver lo que están haciendo y es un gusto verlo. Gracias. Un comentario nada más en cuanto a las flotillas flexibles y estas opciones. Yo les digo que si quieren buscar en internet, yo antes trabajaba para la ciudad de San Clemente. Nosotros iniciamos un programa de prueba beta que era San Clemente Rides. Era un programa en fase beta
para abocarnos a dos rutas de autobús que se cerraron porque tenía muy poco pasaje. E implementamos este programa, obtuvimos un contrato con Lyft y con otra compañía en cuanto a transporte para número de pasajeros reducido, pero más afinado. Es muy factible y el uso superó a lo que tenían en la ruta de autobús a 200% más y sigue subiendo. Así podría ser y podría ser aún más. Y sí, nosotros sí estamos hablando con el personal de Sanda y con las ciudades vecinas. Y estamos tratando de estudiar ideas innovadoras y en un futuro esperemos ofrecer una presentación. Les deseamos éxito, Tom. Gracias. Gracias, señor Orso. Tom, de nuevo, gracias por esta presentación. Hay un par de cosas que yo también quiero mencionar. Antes que nada, que ustedes, su plan está alineado con el plan regional, que es muy importante. Porque todas las jurisdicciones necesitan estar alineadas para el plan regional, porque impacta a todas las ciudades de la región. Me da gusto ver que ustedes están apoyándonos en ese sentido. También quiero dejarles saber que ITALK está trabajando en una enmienda a su base, a la membresía para incluir a dos miembros más, uno orientado en la tecnología, alguien con esa formación, y la adición de alguien con esa formación al comité nos ayudará a entender mejor todas estas oportunidades y alternativas que existen y que nos ofrecerá mayor perspectiva en cuanto a cuáles son las soluciones correctas. Y quiero que tenga presente que la solución correcta tiene que ser correcta para todos y no solo para los que se transportan a trabajo y a casa en la ciudad de Carlsbad. Reconozco las estadísticas que usted proporcionó, pero yo también estoy pensando en cuanto a que el impacto que tuvo COVID fue mayor en el transporte público debido al peligro de transmisión. Así que desde luego eso a mí me hace pensar que tarda más en recuperarse, pero veo que cuando sí estaba funcionando, quitamos a 1.4 millones de personas de las carreteras. Así que puede ver los desafíos que van a tener Sandag y ITALK para cumplir con las necesidades de todos los que se transportan a trabajo y de regreso en esta región y todos los que usan el transporte público. Sí, quiero exhortar al personal de Sandag que trabajen con el grupo de movilidad y sé que lo están haciendo y esta es una de las razones por las cuales la enmienda al programa de transporte público, transporte, se ha aplazado para que Sandag pueda trabajar con todos y lograr un consenso sobre lo que es realmente el programa correcto para el futuro. Unos comentarios que hay que tener presentes. Veo que el señor Kinnis ha levantado la mano. Adelante, Mike. Muchas gracias por la presentación. Gracias por las palabras tan amables sobre los miembros de ITALK. Actualmente hay un límite en cuanto a cuánto dinero de Transnet se puede gastar en el mantenimiento, aunque este es un desafío para las dependencias conforme empieza a disminuir el ingreso del impuesto a la gasolina. Si esta ordenanza indicara que el porcentaje se incrementara a favor de más mantenimiento, eso sería algo valioso para la ciudad de Carlsbad y ustedes apoyarían eso en una enmienda. Yo sé que eso es algo que se está discutiendo y quisiera analizarlo un poco más antes de declararme, pero puedo decirles que nosotros podemos trabajar ya sea dentro de cualquiera de los dos criterios. De ambas maneras, hemos estado pudiendo administrar nuestros fondos con los criterios actuales. Así que me reservo mis comentarios
pero sí estamos estudiando nuestra postura en cuanto a eso. Muy bien. No veo que alguien más haya levantado la mano. Tom, lo hiciste perfectamente en cuanto a tiempos. Qué bueno que te presentaste en persona. Lamento no haberte visto en persona, pero nos veremos dentro de pronto. Digan ustedes su participación en esto, en este rubro. Es importante que todas las ciudades participen para que identifiquemos la solución que cumpla con las necesidades de todos en la mayor medida posible, porque es difícil lograrlo. Pasamos ahora al punto número 8, que es la auditoría sobre el desempeño trianual. También los términos de referencia del trabajo para el año fiscal del 2024. Gracias. Soy Sara Sedequien con el Departamento de Planeación y Presupuestos. Para la ordenanza de extensión, una de las responsabilidades de ITOC es llevar a cabo auditorías trianuales para las dependencias y para SANDAG involucradas en estos proyectos y estudiar la entrega de proyectos, control de costos y programar el cumplimiento. Las auditorías tienen la intención de examinar el desempeño durante un periodo de 3 años y considerar las recomendaciones a estos procesos, incluyendo contratación, construcción y otras áreas relacionadas para mejorar la eficiencia y la efectividad de los gastos de Transnet. ITAC ha llevado a cabo 5 auditorías trianuales a partir del 2009. Incluyeron un estudio de las actividades de Transnet y se han enfocado en la implementación del programa de acción temprana de Transnet y un estudio del desempeño de SANDA, Caltrans y San Diego Metropolitan, el Distrito de Transporte Metropolitano, NCTD, en la Ciudad de San Diego, Condado de San Diego y varias jurisdicciones locales, y ITOC, así como un estudio de la implementación y recomendaciones de las auditorías recientemente completadas. Esta sexta auditoría, que abarca de 2021 al 2023, tendrá que entregarse en el año fiscal 2024, y para poder cumplir con el calendario y para el proceso necesita iniciarse a más tardar en el año fiscal 2023. ITOC, esta auditoría del 2024 fue nombrado un comité en su junta de este año que incluyó a 3 miembros de ITOC, la vicepresidente Stuart Halpern, el señor Orso Pedro Delgado y el señor Jonathan Franco. La señorita Tracy Traeger, la auditoría del condado y controladora, también es miembro del comité, pero no votante. Un alcance de trabajo y el calendario lo preparó el subcomité para su estudio y su aprobación. El día de hoy al ITOC le pedimos que apruebe el alcance de trabajo para la auditoría trienal que se tiene que entregar el 2024 para contratar a un consultor independiente para que lleve a cabo esta sexta auditoría. Con esto concluyo mi presentación. Con gusto contesto cualquier pregunta que tenga. Gracias, Sara. Antes que nada, quiero preguntar si hay algún miembro del público que tiene preguntas. No hay comentarios ni preguntas. Gracias. Este es un punto que requiere aprobación. Voy a pedir una moción y que se secunde, pero antes de hacerlo, ¿algún miembro de ITOC tiene alguna pregunta o comentarios al respecto? No veo que alguien haya levantado la mano. Un comentario que yo tengo, y creo que es lo suficientemente amplio como para abarcar esto, pero yo espero que cuando suceda la auditoría trienal, que los auditores sí tomen en cuenta los procesos de SANDAG para la selección del consultor y para que se utilice al contratista y ver si hay alguna manera de mejorar ese proceso. ¿Alguien quiere hacer la moción? Hago la moción. Gracias, señor Halpern. ¿Alguien quiere secundar? Second. Yo lo secundo. Gracias, señor Orso. Creo que no hay discusión, ¿verdad? Así que vamos a la votación. Sector privado, la presidenta House ha aprobado
For real estate. Presupuesto Halpern, aprobado. Jonathan Frankel, adquisición de derecho de vía, aprobado. Biología ambiental e ingeniería ausentes. Ingeniería de tránsito, Michael Kenny, aprobado. Y contratista de construcción, Perso Delgado, Pedro Orso Delgado, aprobado. Se aprueba de manera unánime entre los miembros presentes. Gracias. Ahora vamos a pasar, vamos bien en cuanto al tiempo, vamos a pasar al punto número 9, que es el nombramiento del subcomité de auditoría y cumplimiento normativo para el año fiscal 2022. Buenos días, Presidenta, miembros de ITOC. Yo soy Marcos Pascual de Finanzas. Me acompaña mi colega Charbel Buanes. Tenemos que nombrar a 3 miembros votantes del subcomité. Antes de nombrarlos, nos van a dar un poco de información antecedente. Gracias. Yo soy Charbel Moanes del Departamento de Finanzas de SANDAG. El proceso de auditoría está programado para comenzar en julio. Al ITOC se le pide que nombre a 3 miembros votantes para ser miembros de este subcomité de cumplimiento normativo y de auditoría. No debe confundirse con el subcomité de licitación que se nombró el 9 de marzo. El borrador. Los procedimientos acordados en borrador se mandarán a los auditores. Ellos incorporarán cualquier cambio que ellos tengan y le enviarán este a los miembros del subcomité para sus comentarios o actualizaciones. Y el informe final se presentará a ITOC en la junta de julio 19. Para el año fiscal anterior, Halpern, Sunny House y Jonathan Frankel eran los miembros. Ahorita tenemos 3 voluntarios para el año fiscal 2022 para ese subcomité. ¿Algún voluntario? Señor Halpern, bravo. Levantó la mano. Gracias. ¿Usted se ofrece como voluntario nuevamente? Sí, con gusto lo hago nuevamente. Gracias, muchísimas gracias. ¿Algún otro miembro de ITOC que quiera prestar servicio? Miss Tracy Drager. La señorita Tracy Drager, gracias. Okay. I just want to say I'm not a voting member, but solo quiero decir que no soy miembro votante, pero si ese no es un problema, definitivamente quiero participar. Claro, le damos la bienvenida. ¿Alguien más? Necesitamos 3 miembros votantes, ¿correcto? Sí, correcto. Señor Orso, ¿usted no quiere servir? Quisiera darle la oportunidad a cualquier otra persona, pero si nadie quiere, yo con gusto. Necesitamos 3 miembros votantes. Nos faltaban 2. Tracy se ofreció, pero no es miembro votante. Necesitamos 2 miembros más. Gracias, señor Orso, por ofrecerse como voluntario. ¿Alguien más que quiera tener la oportunidad? Mike Kenny, con gusto. Y la próxima vez que pidamos voluntarios, podemos tener una gráfica para ver quiénes son miembros de qué comité para poner en vergüenza a las personas que no estén participando. Sí, eso debería ser parte de la moción. Siempre pueden ofrecerse como voluntarios los que no estén presentes el día de hoy también. Pero sí, va a haber otros comités. No se preocupen que hay muchas oportunidades. Señor Regan, ¿tenía un comentario? No, se me olvidó bajar la mano. Entonces, ya tenemos a los 3 miembros. Y secretaria, de hecho necesitamos una moción, ¿verdad? Porque este es un nombramiento. Necesitamos una moción, básicamente, de nombrar al señor Halpern, al señor Orso, la señorita Drager y el señor Kenny para nombrarles como miembros del subcomité del 2022 sobre cumplimiento normativo y auditoría. ¿Alguien quiere hacer esa moción? Jonathan, ¿usted hace la moción? Sure, I'd be happy
Claro, con mucho gusto hago la moción para que nombremos al señor Orso, el señor Halpern, la señorita Drager y el señor Kenny para este subcomité de auditoría para el año fiscal 2022. Y yo también voy a secundar, puesto que los demás miembros del subcomité han sido nominados. Sí, sí es aceptable. Quiero hacer constar en actas que no hay comentarios del público en este punto. Gracias, gracias por habernos señalado esto. No vi que alguien hubiera levantado la mano. Se hizo la moción, se secundó. Vamos a pasar al voto. Director General, sector privado. Presidenta House, aprobado. Financiamiento y presupuesto. Halpern, aprobado. Derecho de adquisición, bienes raíces, Jonathan Frankel, aprobado. Biología ambiental, ingeniería, ausentes. Ingeniería de tránsito, Michael Kenny, aprobado. Contratista, construcción, Pedro Orso Delgado. Sí, se aprueba unánimemente de parte de los presentes. Muy bien, gracias a todos los que se ofrecieron como voluntarios. Agradecemos mucho su apoyo. Pasemos al punto número 10. Vamos bien en cuanto a tiempo. Y esta va a ser la oficina del auditor independiente, el proceso de evaluación de riesgos. Es Mary Koshmashrap, ¿ese es su apellido? Tiene su micrófono apagado. Espero que me puedan escuchar. Estaba entre una llamada telefónica y aquí porque estoy teniendo problemas para conectarme. Les había pedido que me conectaran también por teléfono. ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Yo no los puedo escuchar a ustedes. Okay, I'm sorry. There we go. Bien. ¿Ya nos escucha? Sí, ya los escucho. Quizás me desconecte y si es así, llamaré nuevamente. Me invitaron para darles un repaso general del proceso de evaluación de riesgo que yo llevo a cabo cuando hago el plan de auditoría para el siguiente año fiscal. Quiero describir brevemente el procedimiento y también invitar a los miembros de este subcomité a una discusión conmigo sobre riesgo. Como ustedes saben, sobre la ley de la Asamblea 5, es mi responsabilidad trabajar en cooperación con los demás auditores de SANDAG para asegurarnos de que estamos obteniendo lo máximo por nuestros dineros, que somos eficientes, que no hay traslape en nuestras actividades. La discusión tiene que ver más que nada con fijar una reunión para una discusión de 25 minutos con cada miembro del subcomité y miembro del consejo. Hay 7 miembros del equipo ejecutivo y en la discusión que tengo hago preguntas sobre las discusiones con la gerencia, percepción del público, riesgo del presupuesto, riesgo político, una amplia gama de todos los tipos de riesgo que se discute con los diferentes miembros. También hago preguntas sobre el entendimiento que tienen en cuanto al mandato y responsabilidades de SANDAG por parte de los miembros del consejo y de los subcomités o comités y las herramientas que se usan para implementar los mandatos y otros presupuestos que tiene SANDAG que no son obligatorios, pero para bien de la comunidad. Y esto nos lleva a considero todo lo que surge de la discusión, comparto con ellos la perspectiva de nuestra auditoría, donde identificamos riesgo y cómo tenemos pensado incorporar estas discusiones en el plan de auditoría. Y luego hablo con los miembros y miembros del comité de auditoría y del consejo en cuanto a qué es lo que los tiene preocupados en cuanto a lo que lleva a cabo SANDAG.
Y tomo en cuenta todo esto, veo si hay un patrón que concuerda entre los diferentes miembros y dónde podemos incorporar las consideraciones de riesgo de los miembros en el plan para el año siguiente. Me complace compartir con ustedes que el año pasado tuvimos 50% de participación de los miembros y creo que era porque se estaban acostumbrando a cómo trabajamos nosotros. Nunca se había trabajado antes así y este año me complace informarles que tenemos una participación del 87%. Así que esto fue una sorpresa muy agradable. Las reuniones, las discusiones fueron abundantes, muy productivas, fueron discusiones muy buenas, consideradas. No simplemente llegaron para cumplir. Estuve muy complacida con los resultados. Así que de nuevo los invito a que tengan estas discusiones conmigo. Y estamos concluyendo porque tengo que tener los resultados para junio, pero los invito a que tengan estas discusiones conmigo y con gusto contesto a preguntas. Muchas gracias, Mary. ¿Algún miembro del público tiene algún comentario? No hay comentarios del público sobre este punto. Miembros de iTalk, ¿hay algún comentario o pregunta? Mr. Halpern. Señor Halpern, una pregunta rápida. Mary, no sé si usted ha escuchado que en el último punto en la agenda, la presidenta House mencionó que había interés en el proceso de consultoría y su contratación en una reunión anterior de la TPA y Pedro Orso Delgado también habló sobre la contratación de consultores. ¿Nos puede explicar usted algo sobre este tema que nos ayude a entender? Sí, gracias, Stuart. Estamos a mitad, hace mes y medio que comenzamos en una auditoría de contratos. La auditoría es en dos partes. Primero estudiamos políticas, procedimientos, prácticas y controles de manera interna. En torno a los contratos y la procuración, estudiamos el proceso de licitación para asegurarnos de que estamos siguiendo los estándares, reglamentos, normas, para asegurarnos de que tenían controles adecuados. Estudiamos todo el proceso que tiene que ver con términos de referencia para que no sean demasiado generales. También diferentes enmiendas que se crearon como resultado de la consultoría y qué tan seguido sacamos algo a licitación. Esa es la parte uno. Parte dos es estudiar los impactos de estos procesos y controles que ya tenemos en cuanto a los contratistas y si hay algún uso indebido o abuso o ineficiencia en cuanto a esto. Es una auditoría muy grande que compuesta por dos partes. Por una razón, no queremos abrumar al lector y no queremos tener resultados importantes que se pierdan resultados importantes. Así que será en dos partes. Queremos ver internamente cómo vamos y si estamos siguiendo los OMBs, todo lo que debemos seguir en cuanto a subvenciones federales, estatales, y luego vemos fuera del contratista, para afuera, en cuanto a cómo se está desempeñando el contratista con Sanda como cliente. Antes de pasar al señor Orso, yo quiero aclarar mi comentario. No sé si esto tiene que ver con esta parte, pero yo me refería más bien al tiempo que se tarda para que Sandag incorpore a un consultor. Hay consultores que han sido seleccionados o que se anunció su selección y pasan meses y meses y meses. Y ellos batallan para seguir contando con el personal necesario. Y eso va a presentarse durante esta segunda ronda. ¿Eso es algo que abarca su auditoría? Sí, sí, lo es. Yo compartí con ustedes que estamos estudiando el procedimiento, el proceso en cuanto a la licitación, etcétera. Sí, hemos identificado ineficiencia en ese rubro y porque a veces tardan de 6 a 9 meses. Estamos estudiando los controles para asegurarnos de que
todos se queden dentro de su carril, el encargado del proyecto, el contratista, el analista, que todos hagan lo que deben hacer, que finanzas haga lo que se supone que finanzas debe hacer. Porque si se desdibujan las divisiones, podemos llegar a ineficiencias, lo cual demora los procesos. Así que sí nos estamos abocando a esto y sí, esta es una de las áreas de las que hablaremos en la auditoría. Gracias, señor Orso. I applaud the efforts that you're mentioning, Mary. And Mary, aplaudo los esfuerzos que usted menciona. Usted preguntó qué es lo que nos quita el sueño. Para mí, una de las cosas, y yo lo mencioné, y Stuart y Sunny lo mencionaron, esta cuestión de la cantidad de dinero que se gasta en contratos, tanto contratos de construcción, contratos a nivel de planeación, contratos a nivel de diseño y los consultores que se utiliza para ello. Y yo no sé la cantidad exacta de dinero, pero apuesto a que quizás el 80% o más se eroga a todas estas entidades. Y si uno usa la regla de 90-10 o 80-20, ese es un campo en el que debemos de enfocarnos muchísimo. Así que los aplaudo por ello. Mi preocupación ha sido, en primer lugar, como mencionó la presidenta House, el tiempo que se tardan para ya incorporarlos. Otra cosa que a mí me preocupa es no solo la cantidad de tiempo que tarda, pero una vez que el consultor ya tiene el contrato, las pesas y balances que Sandak tiene, y si Sandak tiene el personal suficiente disponible para que no, y lo voy a hacer de manera coloquial, para que no resulte que el consultor le dice al personal de Sandak, esto es lo que necesitan hacer y no a la inversa. Esa siempre ha sido una preocupación grande mía, donde quiera que he estado trabajando o sirviendo como miembro de comité. Sí, es un punto muy acertado. De hecho, sí estamos estudiando eso. Hay algo que decir en cuanto al gobierno. Cuando el gobierno renuncia a recursos para que sea un contratista quien lleve a cabo la actividad en lugar de un empleado del gobierno, también cedemos cierto nivel de control y tenemos que esforzarnos mucho para retener el control, que nosotros somos la base del control y que ellos están trabajando para nosotros y no a la inversa. Estamos estudiando el proceso de la utilización de recursos externos. Si tenemos personas internas que pueden llevar a cabo algo, estamos estudiando cuánto nos cuesta contratar a un tercero, porque entonces es doble el costo. Si tenemos empleados capaces de llevar a cabo la tarea y estamos contratando a una compañía externa, la pregunta es ¿por qué? ¿Y quién es que está dirigiendo todo, Sandak o el consultor? Y si es el consultor, ¿por qué? O el asesor. Hay quizás asesores o consultores que se han beneficiado de hace muchos años de trabajar con Sandak. Hay ya un nivel de comodidad y como resultado de esto les hemos dado a estos contratistas más control del que deberían tener. Estamos estudiando esto y vamos a reportar al respecto. Por eso les dije que hay dos partes de la auditoría, porque queremos estar seguros de que nuestros resultados representen lo que estamos haciendo internamente para crear o resolver un problema y lo que estamos haciendo externo que impacta esto. Agradezco su explicación y creo que ya voy a poder dormir bien. Bueno, pero ella primero tiene que terminar la auditoría. Cierto, cierto, pero alguien ya lo está estudiando. Muchísimas gracias, Mary, por esta información. Y ustedes le han hecho una invitación a los miembros de ITOC para que se comuniquen con usted. ¿Cómo se va a hacer? ¿Va a dar seguimiento individualmente con cada miembro de ITOC o cómo se hace? Yo puedo enviar una invitación a todos los miembros.
de iTalk y ellos pueden aceptar o rechazar la invitación o se pueden ellos comunicar conmigo, lo que prefieran. Pero sí, yo les voy a enviar una invitación a todos los miembros, por favor, para que siga la conversación, para que se comparta información. Gracias nuevamente. Agradecemos mucho su presentación. A riesgo de ser el chico que se sienta hasta enfrente en el salón de clases que dice no, no, vamos a tener cuidado con las reglas que nos indica la ley Brown en cuanto a cómo nos comunicamos con Mary. Voy a dejarlo en manos de Mary, que se siga el procedimiento correcto. Al igual que ella se está dirigiendo a los miembros del consejo, siempre y cuando se respeten las reglas de la ley Brown, si es posible, por favor, adelante. Sí, rápidamente para aclarar, porque sé que es algo que preocupa. De la manera, yo me comunico con las personas individualmente. Las conversaciones son confidenciales como parte de las prácticas y estándares de las auditorías. Gracias. Qué bueno que lo mencionó, Pedro. Gracias. Vamos a seguir adelante. Vamos ahora al punto 11, borrador sobre el programa de mejoras en el transporte regional. Esto se incluyó en el paquete de información para el consejo. Creo que Richard Radcliffe está aquí para la presentación. Sí, buenos días, presidenta. Gracias y gracias a los miembros del iTalk. SANDAG es la Organización de Planeación Metropolitana para la Región de San Diego y está obligada por leyes federales y estatales para desarrollar y adoptar un plan de mejoras en el transporte regional, el RTEP. El RTEP es un programa de 5 años de proyectos de transporte principales que incluye los proyectos de Transnet. El día de hoy estamos presentando un borrador preliminar de los proyectos programados para la actualización del 2023 del RTEP, que abarcará los años del 2023 al 2027. Incluimos también información sobre el RTEP del 2023 y el calendario. El anexo número 1 nos da un listado de los 15 nuevos proyectos con fondos de Transnet que van a programarse en el RTEP del 2023. Anexo 2 da un listado de todos los proyectos financiados por Transnet que se proponen para el RTEP del 2023. Resoluciones firmadas del Cabildo las entregan a SANDAG las jurisdicciones locales para el 31 de julio para que se incluyan en el RTEP. Para los proyectos de RTEP, esto dependerá de el presupuesto para programas del 2023 que deberá aprobar el Consejo de SANDAG el 27 de mayo. Anexo 3, un análisis acumulado de capacidad y programas para las mejoras de las calles de Transnet para el RTEP del 2023 y para todas las dependencias. Anexo 4, un mapa realzando las ubicaciones aproximadas de los 15 nuevos proyectos con fondos de Transnet. Les presentamos esto el día de hoy para su estudio y discusión. El borrador completo del RTEP 2023, incluyendo el análisis de cumplimiento con calidad del aire y la redeterminación de San Diego Forward, el Plan Regional de San Diego, se les presentará durante la junta del 13 de julio de iTalk para su estudio y discusión. El RTEP final del 2023 se les presentará a ustedes para su discusión, así como una oportunidad adicional para comentarios en septiembre. Y después de la recomendación del Comité de Transporte, la Junta se le pedirá que adopte el RTEP final del 2023 y que haga la determinación en cuanto a que cumple con la calidad del aire en la Junta de septiembre del 2023. Con eso concluyo mi reporte. Gracias, señor Radcliffe. ¿Algún comentario del público? No hay ninguno. No hay alguno. Señor Halpern. Gracias. Me pregunto sobre el anexo 3, porque está repleto de pluma amarilla para realzar y creo que la presidenta también está asintiendo. Sí, no, no me sorprende que tengan preguntas ahí. Lo que pasó fue que
Los estimados de ingresos recientemente aprobados llegaron con más de lo que anticipada y ya se habían presentado los proyectos y ellos no habían tenido oportunidad para alinearlo con los nuevos ingresos señalados. Creo que esto será en julio cuando el borrador ya se conozca y hayamos tenido oportunidad de actualizarlo antes de la versión final. Bien, entonces esto va a cambiar y ustedes tendrán una idea más clara al respecto. Sí, mucho más clara. Señor Orso, adelante. Una pregunta tonta de mi parte. Si ese es el caso, ¿ustedes anticipan una delta más o menos de los fondos que van a necesitarse? No, en cuanto a Transnet, Transnet va a recibir más de lo que se anticipaba originalmente. Entonces, el porcentaje programado aquí se incrementaría para alinearse con los ingresos. ¿Se refiere a otra fuente de ingresos? No. No, no. Lo de Transnet, que es lo que está bajo nuestra responsabilidad únicamente. Sí, no sé si hay alguien más que pudiera contestar mejor. Creo que la respuesta es que las dependencias únicamente pueden programar lo que está disponible. Solo se les permitiría programar eso. Ah, y veo a Sue que está aquí. Ella es la experta. Que ella conteste. Sí. Nosotros les habíamos dado a las agencias límites de ingresos con base en cálculos anteriores que aprobó el Consejo en febrero. Y luego, el mes pasado, se decidió incrementar los ingresos con base en el impuesto sobre la venta de Transnet que vamos a recibir. Nosotros le dimos el estimado del incremento a las agencias locales. Les pedimos que enmendaran su programación para alcanzar hasta ese nuevo límite. Señor Franco. Gracias, Presidenta House y Richard. Y perdón, esta es la primera actualización completa de RTIP que estoy viendo y perdonen mi pregunta básica. Me di cuenta que para algunas jurisdicciones, sobre todo para la ciudad de Carlsbad, los fondos LSI que se trajeron de la vez pasada representan una porción grande de los fondos que van a usar. Y cuando vemos que ellos usan fondos que quedaron de un ejercicio anterior de manera consistente y veo la anotación de que o no se solicitó o no se asignó en el año fiscal programado anteriormente. Pero eso quiere decir o representa que la ciudad o no se está moviendo tan rápidamente como ellos pensaban en ciertos proyectos o que no lo están solicitando o que Sandag no lo está asignando. Me pregunto por qué hay tantos fondos del ejercicio anterior que se están trasladando a este ejercicio, sobre todo para Carlsbad. ¿Está Tom todavía aquí? Es una buena pregunta. Nosotros alentamos a las agencias a que programen y usen esos fondos que quedaron primero, pero no los podemos obligar a que lo hagan. Y Carlsbad ha sido un poco lento en cuanto a utilizar esos fondos. Yo sé que en el pasado, a veces el caso es que la ciudad dice que están juntando, guardando dinero para un proyecto más grande. No sé si de eso se trata en Carlsbad, pero en algunos casos esa ha sido la respuesta. Siempre es bueno señalarlo porque estamos aquí para representar a los contribuyentes y los contribuyentes quieren que se gasten esos fondos. Nos comunicaremos con Carlsbad para que nos den una explicación. Sí, será mejor. Tengo preguntas sobre el hecho de que había tanto en amarillo. Parece que hay oportunidades para obtener fondos. Eso quiere decir que el número de los proyectos nuevos pueden incrementarse, que se podrán agregar más proyectos o cómo se van a usar los fondos adicionales. No, no podemos agregar más proyectos. Básicamente, solo se les daría la cantidad de ingresos que ellos tienen programados, que eso incrementaría. Sí, quizás ellos apliquen estos fondos a algún otro proyecto que traslape
Y yo soy nueva en este proceso. Estoy aprendiendo cómo deciden sobre los proyectos nuevos. Las jurisdicciones todas hacen presentación de su solicitud y alguien determina si una solicitud cumple con los requisitos o cómo se hace la selección. Eso es lo que sucede a nivel jurisdiccional local, pero siempre y cuando estén alineados con la ordenanza de Transnet, se considera que califican en lo que a nosotros respecta, siempre y cuando califiquen de acuerdo con la reglamentación federal y estatal para fondos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias, señor Radcliffe. Gracias, señorita Alpert. Vamos ahora al siguiente punto, que es el borrador del informe anual de ITOC para el 2022. Esto tiene que aprobarse para el mes siguiente. Adelante. Gracias, Presidenta Haas. Buenos días nuevamente. Estoy aquí para presentarles el informe anual de ITOC para el año fiscal 2022. En la Junta de enero 12 se nombró un subcomité al respecto compuesto por la presente House, el señor Pedro Orso Delgado y el señor Halpern. El comité ya terminó el primer borrador del reporte anual para su consideración. El reporte anual incluye una carta de la presidenta de ITOC hablando de la nueva dirección en SANDAG con su plan regional y enfatiza el compromiso de ITOC de la transparencia y rendición de cuentas para los fondos en estos proyectos y sus esfuerzos para concordar con el plan regional como requiere la ordenanza. Las páginas 2 y 3 del reporte incluyen las metas de ITOC y SANDAG para el año fiscal 2022 y actualización del estatus de cada meta. A partir de la página 4, el informe incluye los resultados de la auditoría trianual más reciente que se llevó a cabo del 2018 al 2021, las recomendaciones críticas y los resultados críticos que se enlistan en el resumen ejecutivo. Página 6, resultados clave sobre la auditoría para el año fiscal 2022. Otros puntos realzados son los fondos de Transnet, la página 7 y dólares de Transnet comparados con otras fuentes de recursos y un desglose del el financiamiento aportado por el programa de Transnet. Y también las prioridades y proyectos de alto perfil a partir de la página 8 del reporte con una descripción sobre logros y hitos próximos. Lo que le pedimos al comité el día de hoy es que nos den comentarios sobre el reporte porque anticipamos presentar el reporte final para aprobación de ITOC el 14 de junio. La presentación ante el consejo será en junio del 2024. Gracias, Zara. ¿Algún comentario del público al respecto? No hay comentarios del público. Gracias, secretaria. Miembros de ITOC, ¿algún comentario o pregunta? Señor Halpert. Gracias. Dos cosas. Antes que nada, no estoy seguro si es el comité nuevo o si tenemos consultores o personal nuevo que están participando en este proyecto, pero creo que este es el mejor borrador anual que he visto en los 9 años en que he participado. Sí, un trabajo excelente en cuanto a tomar mucha información y poder comunicarla de una manera muy eficiente a través de gráficas. Me parece que se ve muy bien. Quise comentar esto. Número 2. Y esto proviene de una conversación que tuve. No los aburro con los detalles, pero para guardar la transparencia y la rendición de cuentas, me sugirieron que incluyésemos en la porción bajo miembros del ITOC que hiciéramos referencia del número de veces que se ha reunido el ITOC durante el año y que para transparencia mostremos a cuántas juntas ha asistido cada uno de los miembros.
Entonces, usted sugiere que se agregue esto al reporte, o sea, la asistencia por parte de miembros del ITOC. Sí, dos cosas. Primero, para demostrarle al público que no nos reunimos al azar, que somos muy rigurosos en nuestras juntas y que nos reunimos 10 o 11 veces al año. El dar a conocer esto ayudará a que el público entienda. Y yo provengo del sector privado. Tengo muchos amigos que también provienen de este sector. Y en los reportes anuales de representantes de las corporaciones públicas, cuando mencionan a los miembros del Consejo de Administración, se revela el número de juntas del Consejo durante el año y a cuántas juntas asistió cada miembro del Consejo. Y me sugirieron que eso sería útil y que daría mayor transparencia a nuestro reporte anual. Si tenemos una junta del subcomité después de esto, si usted gusta, podemos hablar al respecto un poco más a fondo para decidir cómo hacerlo. Hay muchas actividades, sobre todo este año, con los subcomités y muchos miembros participando en diferentes cosas. Es una buena idea. Debemos de ver cómo lo podemos llevar a cabo. Gracias por este comentario. Sí, gracias. Y gracias al personal por un trabajo bien hecho. ¿Alguien más? Quiero hacer eco al comentario del señor Halpern y no quiero tomar el crédito, pero el personal y el equipo de SANDA que apoyaron en esto hicieron un trabajo fantástico, organizaron e hicieron que esto fuese fácil de leer gráficamente gracias a los miembros del subcomité que participaron también. ¿Hay algún otro comentario? No veo que alguien más haya levantado la mano. Creo que vamos a tener una reunión breve después de esta junta entre los miembros del subcomité para finalizar el proceso. Inmediatamente después de esta junta, sí, está programada ya en nuestra orden del día. Sí, sí, lo entiendo, pero a riesgo de echar a perder esto. Me parece que vamos a terminar temprano. Vamos a terminar a las 12. Vamos a mantener la hora que es para terminar, que son las 12. Hay un error de máquina que vi en la página. Página 7 en la gráfica, en la tabla, donde habla de peatones, ciclistas, se escribió mal, peatones. Ah, gracias, gracias. Sí, tomaremos nota de ello para corregirlo. Bueno, muchas gracias. Vamos a finalizar y el mes que entra se hará la aprobación final y se distribuirá. Vamos a seguir adelante. El punto número 13, que son los reportes de finanzas trimestrales de Transnet para el periodo que termina el 31 de marzo de este año y otros datos financieros. El señor Tejón y el señor Pascual van a hacer la presentación. Sí, buenos días, miembros de ITOC. Yo soy Marcos Pascual y yo preparé este reporte trimestral para el tercer trimestre con base en las recomendaciones del la primera y segunda auditoría trianual. Voy a realzar únicamente lo más importante, pero puedo entrar en mayor detalle. Nuestra deuda a ingresos está a 3.6 veces. Quiere decir que para cada dólar de servicio a la deuda, tuvimos $3.60 de ingresos de Transnet, lo que nos da cobertura amplia. Los ingresos acumulados de impuesto de venta fueron 24.3% más alto comparado con el último año fiscal al mes de marzo. Y estas cifras son 305 millones a marzo del año fiscal 2022, comparado con 245 a marzo del 2021. Tenemos 104.6 y como 800
como 28% de incremento en cuanto a esos ingresos. Todas las ciudades y el condado están dentro del límite de 30% de mantenimiento, como lo requiere la ordenanza. Gracias. Con eso concluyo mi presentación y le cedo la palabra a la presidenta House por si hay preguntas sobre algunos de los anexos. Gracias, señor Pascual. Un informe muy claro, muy breve. ¿Preguntas o comentarios de los miembros del público? No hay comentarios sobre este punto. ¿Algún miembro del ITOC tiene alguna pregunta o comentario? Señor Orso. My question is related to. Mi pregunta tiene que ver con el futuro. Expenditures and projections. La proyección de gastos. Me parece que. To call it a recession. Estamos, no sé cómo denominarlo, si estamos en una recesión o qué, pero parece que sí, ya se está presentando una recesión y todo empieza a costar más. No sé si ustedes han llevado a cabo proyecciones de cómo es que esto va a impactar la cobertura de la deuda, del servicio de la deuda que tenemos actualmente y el potencial de que muchos proyectos tengan un costo mayor. Esa es una buena pregunta y sí es algo que nos preocupa. Es muy bueno que los ingresos hayan subido 23% para el año a la fecha, algo que nunca ha sucedido antes. Antes el máximo había sido un incremento del 10% en el 1997 y 9.7 el año pasado y aún más este año. Así que en cuanto a los ingresos es una sorpresa agradable. Pero sabemos que los costos definitivamente van a incrementarse también. Lo que hemos hecho ahorita es que comenzamos nuestro plan de finanzas, de financiamiento anual. Trabajamos con los asesores financieros en PFM y gerentes de proyectos para que actualicen sus costos. En cuanto a los ingresos, estamos bien. En cuanto a costos, lo estamos estudiando detenidamente y tendremos el plan de financiamiento terminado para el otoño de este año y lo presentaremos ante ITOC y el Consejo de Administración. Gracias por la respuesta. También estoy preocupada por eso, con el hecho de que los costos, de que todo está subiendo, va a haber un incremento en los costos también. Vamos ahora al punto número 14. Sí, el punto 14, que es un repaso general del desarrollo en los mercados financieros, el informe trimestral de finanzas al 31 de marzo. Señor Dijon y el señor Miller. Gracias, presidenta. Este es un punto a título informativo sobre los mercados financieros que presentamos trimestralmente. Esto está basado en el tercer trimestre del año fiscal 2022 a marzo del 2022. Este es un informe muy largo en el que repasamos deuda, inversiones y también este reporte se presenta al Consejo de Directores y lo presentamos a partes interesadas, incluyendo las agencias de nivel crediticio. Pueden enfocarse en el resumen que está en la página número 1, porque el reporte es bastante extenso. Yo voy a enfocarme en lo que he realzado, lo que ha cambiado el último trimestre y después se presentará el estado de la economía local y nacional y una actualización sobre la recolección de impuestos de venta. Hubo un cambio significante en nuestro informe de este trimestre. Actualmente tenemos un programa de papel comercial del que hemos tomado ya el 50% de los fondos. Iniciamos un nuevo revolvente por 100 millones de dólares con US Bank, que es nuestro banco comercial. Principalmente lo hicimos para tener un poco más de efectivo disponible. Hay muchos fondos estatales en exceso
potencialmente que están ahí, también los fondos federales de AGI, y queremos estar seguros de que tenemos dólares locales para poder empatar cualquier programa que ofrezca fondos. Tenemos efectivo en el banco, gran parte de ello comprometido ya a programas. Necesitamos tener efectivo libre para empatar con algún programa que queramos aprovechar. Y nosotros definitivamente estamos complacidos porque el año pasado a estas fechas aprovechamos el entorno de bajas tasas de interés, refinanciamos nuestros préstamos, refinanciamos también el préstamo TIFIA del que no habíamos accesado los fondos. Cuando hemos tomado este préstamo era 2.7% vinculado al bono de tesorería 30 años. En enero lo bajamos a 1.72% y el día de hoy este bono está a más de 3%, así que la tasa que tenemos hoy es como la mitad si hoy tuviésemos que obtener este préstamo. Hemos visto un incremento tremendo en tasas de interés en los últimos 3 meses. De hecho, algunas de las firmas en Wall Street han dicho que nunca han visto un incremento tan rápido y tan tremendo como el que hemos observado en los últimos 3 meses. Lo bueno para nosotros es que nuestro portafolio, como el 95% de él está fijo, así que no nos preocupa que suban las tasas de interés. Nuestro papel comercial es a tasa variable, pero es únicamente el 5% de nuestra cartera. Algo que es positivo en cuanto a la inflación, si es que hay algo positivo, es que incrementó el impuesto sobre la venta más de 23% para el año a la fecha, pero también estamos estudiando detenidamente los costos para ver qué tanto de esto va a tener que pagarse a costos incrementados. Las inversiones, 970 millones de dólares que tenemos pendientes con un retorno de 6.3, es un incremento del 4.7 que tuvimos en el trimestre pasado, y es la primera vez que hemos visto que nuestras inversiones se incrementan en la tasa desde que el gobierno federal cortó las tasas en marzo del 2020 debido a COVID. Así que estamos 5.6%, pero la Reserva Federal incrementó la tasa de interés 0.5% la semana pasada y 0.25% antes de eso. Hay personas que creen que va a haber 5 a 6 incrementos adicionales este año, así que vamos a ver una rendición a la inversión de un punto completo para finales de este año. Lo mencionó Marcus, pero otra cosa positiva que proviene de este reporte es 6.6% de cobertura, y este es un incremento del 21% en comparación a lo que teníamos en COVID, y es porque refinanciamos algunos de nuestros préstamos a una cantidad más baja y también debido a un incremento en el impuesto de venta. Así que tenemos una clasificación crediticia triple A que no va a cambiar por el futuro previsible. Ahora quiero cederle la palabra a Marcia. Ella es una nueva persona especialista en finanzas en el equipo. Habrán escuchado antes a Ray Miller, pero ahora van a escuchar a Marcia. Ella va a profundizar en la economía. Gracias, Marcia. Bienvenida. Gracias. Gracias, André. Buenos días, Presidenta House, miembros del comité. Yo soy Marcia Smith. Soy analista de investigación asociada aquí en Sandrack. Les voy a ofrecer un repaso general de nuestra condición económica actual. Voy a comenzar con los signos vitales de la economía desde la pandemia. Estados Unidos, el PIB de Estados Unidos se ha recuperado, pero en el primer trimestre del 2022 la economía se redujo en 1.4% a base anual. Esta contracción se debió principalmente a una disminución en inventarios y exportaciones netas. Estamos importando más que lo exportamos, pero aún con este comienzo muy aletargado, los economistas siguen bastante optimistas. Los consumidores siguen gastando, los negocios siguen invirtiendo, la vivienda todavía está apretada, el mercado laboral sigue apretado, 428 mil trabajos se agregaron en abril. Hay muchos empleos que se ofrecen, el desempleo 3.6 y suben los salarios.
El Banco de Reserva Federal en Filadelfia, su encuesta pronostican 3.7% de incremento en el crecimiento PIB real de Estados Unidos en el 2022. Parece que estamos bien, salvo lo que todos los americanos está preocupándoles y lo que más le preocupa al presidente Biden, el incremento en precios. La inflación se actualizó el día de hoy con el índice del consumidor de abril, está en 8.3%, que es un poco menos que el 8.5 en marzo, que fue el más alto en 40 años. Gran parte de la inflación proviene de las fallas ocasionadas por la pandemia, porque hay faltas en la cadena de suministros, falta de mano de obra, etcétera. Los problemas en cuanto al suministro subsisten porque ha habido cierres en centros de embarque en China, y China sigue abordando una política de cero COVID. También la guerra entre Rusia y Ucrania está en su tercer mes, lo cual afecta a los mercados globales para petróleo crudo, granos y metales. Como les dije, la inflación ha crecido. La Reserva Federal en los últimos tres meses ha tenido que subir la tasa primero un cuarto de punto porcentual en marzo y luego medio punto porcentual la semana pasada. Elevar la tasa de interés es una herramienta muy burda, incrementa el costo de pedir prestado y afecta préstamos de carros, casas, cualquier cosa que se quiera financiar. Esto va a tener efectos que van a afectar toda la economía. Los inversionistas en Wall Street no están seguros que está pasando siempre, y hemos visto la volatilidad en los precios de las acciones. Hay mucha inestabilidad. No se sabe si el gobierno federal va a poder bajarle la temperatura a la economía sin hacer que se paralice. En San Diego, la inflación también nos preocupa. Antes de la pandemia tuvimos una década de crecimiento del 2% en precios. En enero de este año llegamos a 8.2%, el alza más marcada en 40 años. La inflación estaba en 7.9 para nosotros, más comparado con el año anterior. Todo el mundo lo resiente porque los precios están increíblemente caros. Todo desde los precios de alimentos hasta las gasolinerías. Precios en alimentos subieron 10%, energía 30%, debido al alza tan marcada en gasolina, que fue $6.13 en marzo, y un precio récord en diésel a $6.47 por galón. ¿Cómo podemos mantener el paso? Los salarios se incrementan 10% nominal en algunos sectores, pero por ahora esto se ha visto erosionado por el alza en el costo de la vida. El desempleo regional, 3.4% en marzo, regresó a los niveles bajos antes de la pandemia. Los precios de las casas están estratosféricos. El precio medio de una casa en San Diego, $950,000, subió 40% al nivel antes de la pandemia en marzo del 2020. Combinado con el alza en las tasas de hipotecas, que son poco más de 5 1/4 para 30 años, y 15% de los sandieguinos pueden pagar, costear una casa. En Sandag seguimos monitoreando cómo los efectos de la pandemia y su evolución, el alza en precios, la guerra en Ucrania y otros factores afectan a nuestra economía. Hasta ahorita la demanda y el gasto de los consumidores han seguido siendo elevados a pesar de los precios altos. Esto pronostica bien para los ingresos de Transnet, que están cumpliendo con lo que habíamos, que creemos que van a ser más de $4 millones este año. En abril estamos ya a 336 millones, ya 2 millones más de todas las cobranzas en el año fiscal 2021, y tenemos dos meses antes de que comiencen las vacaciones de verano. Muchas gracias por su tiempo. Con gusto contesto cualquier pregunta. Gracias, señorita Smith, por su presentación. ¿Algún comentario del público? No hay comentarios públicos sobre este punto.
miembros de ITOC, ¿alguna pregunta? Mr. Halpern. Señor Halpern. One for Ms. Smith. Sí, tengo una pregunta para la señorita Smith. Primero, bienvenida. Y esto es una pregunta de nerdo economista, pero me pregunto si puede comentar sobre la cuestión que usted mencionó, que los incrementos en las tasas de interés son como un instrumento burdo para controlar la inflación, pero parece que lo que impulsa la inflación son factores exógenos. La guerra en Ucrania, el cierre total de la actividad en China, parece que estas cuestiones no están relacionadas a lo fundamental en la economía doméstica. Y me pregunto que si hay algún riesgo, si el gobierno federal sigue usando como herramienta el alza en la tasa de intereses, si esto no resultará contraproducente, porque en realidad son factores exógenos los que impulsan la inflación. Es una observación muy astuta. Sí, tiene usted toda la razón. Gran parte de la inflación que estamos sufriendo, cuando menos ahorita, está relacionada con la pandemia, con el incremento en la demanda en bienes duraderos que tuvimos todos mientras estuvimos encerrados y trabajando de casa. Y esto reveló problemas en la cadena de suministros en nuestro sistema, aunado a la falta de mano de obra porque la gente se quedó en casa. Sí, así que esa es una cuestión que tiene que ver con demanda y suministro. Las tasas de interés afectan la demanda, hacen que sea más caro que la gente tome prestado y que gaste alocadamente como antes lo hacíamos. Sí, tiene usted razón que el gobierno federal está usando una herramienta del lado de la demanda para algo que ha sido un problema de causa exógena que ha resultado en problemas en cuanto a la cadena de suministro. Hay un término que se llama aterrizaje blando o blandito. El gobierno federal quisiera alcanzar la estabilidad en precios usando la tasa de intereses y hacerlo sin aventarnos a una recesión. Esperamos que lo puedan hacer, aunque no tienen no han tenido buenos resultados en el pasado, solo una de 9 veces. Señor Orso. Gracias. Yo veo lo que sucede aquí en California y lo comparo con otros estados. Recientemente estuve en Luisiana y más recientemente en Texas. Como ejemplo clave, el precio de la gasolina, tanto en Luisiana como en Texas, son $2 menos de lo que pagamos aquí en California. Alguien me va a decir a mí que es por todos los impuestos que tenemos, por la mezcla diferente de combustible. Pero a final de cuentas, yo creo que nosotros terminamos pagando más. Y no estoy seguro por qué. Realmente no sé. Pero también sé que nosotros terminamos pagando más por nuestros servicios y nuestros bienes de muchas maneras. Y ahorita, y no sé si es realmente el caso, pero veo que la gente se está aprovechando. Están elevando los costos en todo, el transporte cuesta más, etcétera, y lo culpan en estas cuestiones exógenas que están ocurriendo en la cadena de suministros, en la guerra, etcétera. Y yo no sé qué tanto es cierto esto y cuánto ha sido creado artificialmente, porque el consumidor lo acepta y como comunidad, como sociedad. Y yo no sé, y este es mi temor y es mi preocupación. Yo nunca he visto que los precios bajen tan drásticamente como suben para ajustarse después a que los factores exógenos externos se han corregido. Y yo no sé si eso resulte o no, si sí va a resultar. Pero yo sé que ahora vamos a estar en un ciclo vicioso de que al empleador
va a tener que pagar más al empleado por estos bienes y servicios que nunca bajaron. No es en realidad una pregunta, es un comentario. ¿Algún comentario, señorita Smith? Oh, está bien. Yo le invito a que se una a nuestro equipo de investigación. Me encantaría. Quizás ahí puedo recuperar los ingresos perdidos que he tenido. Gracias, señor Orso, señor Frankel. Gracias. Bienvenida, señorita Smith. Creo que usted caracterizó el alza en los precios de vivienda como estratosférico y no creo que alguien estuviera en desacuerdo con eso. Pero en reportes a futuro, porque digo, solo 15% de los sandieguinos pueden costear una casa de valor medio. Y me interesaría a mí saber cuál ha sido el incremento en rentas, porque hemos visto cada vez más que los sandieguinos se verán obligados a buscar otra vivienda y sería interesante ver qué está pasando con las rentas conforme más y más personas no pueden ser dueños de casa. Punto excelente. Como hemos visto con los mercados fuera de las casas independientes, los condominios han subido 42% en comparación al alza que ha habido en las casas solas. Y conforme limitamos el inventario, las rentas han seguido o seguirán precios más altos también. Así que sí voy a incluir ese rubro en mis reportes a futuro. Yo tengo una futuro que tiene que ver con el plan de financiamiento para el futuro, con la inflación. No sé qué tan pronto van a estudiar préstamos nuevos. Sé que se habló del préstamo TIFIA. ¿Qué tan pronto van a afectar la tasa de inflación y el incremento en la tasa de intereses van a impactar nuestras finanzas? Gracias, presidenta. Estamos trabajando con PFM para actualizar en nuestro plan de finanzas. En cuanto a ingresos, estamos bien, pero tenemos que ver cuánto van a subir los costos de proyectos y cuándo vamos a necesitar la siguiente ronda de financiamiento por bonos. En nuestro plan indicaba que íbamos a ir al mercado en enero del año que entra, dependiendo de cuánto suban los costos, quizás sea antes que eso, pero gracias a que han también subido los ingresos bastante, esto nos da un poquito de margen. Pero el papel comercial que tenemos, todavía tenemos 50 millones pendientes. Generalmente, cuando planeamos para emitir bonos, usamos el papel comercial a capacidad y luego préstamo a plazo largo y luego sacamos papel comercial. Una vez que salga nuestro plan de finanzas, porque todavía tenemos algunas herramientas, quizás tendremos acceso al papel comercial y si no, tendremos que hacer el financiamiento a plazo largo con bonos. Creo que no hemos visto esto en el pasado. Quiero estar segura de que los reportes de ingeniería reflejen estos incrementos en la inflación, en recursos. A veces eso está un poco rezagado y vemos licitaciones que se presentan 20 o 30% rezagados y quiero que el personal se asegure de que estemos recibiendo licitaciones realistas para proyectos a futuro. Vamos a pasar ahora al siguiente punto en nuestra agenda, que es el 15. Otay 2, el puerto de entrada de Otay 2. Vamos a escuchar sobre la estrategia financiera y el método de entrega. La señorita Molina nos va a ofrecer esta presentación. Hola, presidente. Habla Mario Orso, soy codirector. Hola, señor Orso, perdón.
Yo voy a comenzar. María sí va a ofrecer parte de la presentación. Yo voy a ofrecer una vista panorámica. André repasará la estrategia financiera y María hablará de las estrategias para su entrega. Oh, I'm the one moving it. Yo soy el que tiene que controlarlo. Bueno, esto ya lo acabo de decir. Muy brevemente, el proyecto de Otay 2 es un proyecto de corredor y no recuerdo la última vez que yo estuve en ITOC. Creo que fue hace 5 o 6 años cuando programamos fondos de Transnet para la adquisición de derecho de vía o derecho de paso, si me sirve bien la memoria. El proyecto, como mencioné, es parte de un corredor que incluye intercambios o con la 125, una carretera de peaje de 2 millas y también la garita y las instalaciones de agencias del orden público para la patrulla de caminos. O sea, los camiones cruzan la frontera, van a aduana y luego van a las instalaciones de la patrulla de caminos para que verifiquen frenos y cualquier otro requisito conforme el código de carreteras y calles. Hemos invertido como $592 millones en el proyecto. Las vías están básicamente ya terminadas. El objetivo era llevar a cabo un abordaje sistemático de las vías con el puerto de entrada y la interconexión con los demás cruces fronterizos en la región. De los 592 millones, podemos ver el desglose como 51% fondos federales, 9 locales y 40% estatales. El gobierno mexicano también está construyendo una milla de carretera que pueden ver en amarillo o anaranjado y también su garita. Entonces podemos ver cómo esta es una simulación de una vista desde el aire. Aquí podemos ver que ya está terminado la 11. Podemos ver Enrico Fermi, es un intercambio dinámico de diamante. Quiere decir que el tráfico va en dirección contraria para lidiar con el transporte de camiones pesados en la garita existente y la futura. Aquí estamos sobrevolando uno de los puentes que construimos. Vamos a tener una carretera multimodales. Ahí está la plaza de peaje y ahorita está el intercambio de Siempre Viva. Así que ya terminamos la vía. Ahora estamos enfocados en entregar el puerto de entrada. Pueden ver que adquirimos 120 acres. 20 para las instalaciones del estado, que es el óvalo de forma rara, y luego el complejo federal, que va a ser el puerto de entrada para el gobierno de Estados Unidos. La idea es darle a este puerto de entrada al gobierno federal y la porción restante de los costos del proyecto quedará financiado por el peaje, de un peaje dinámico que se tendrá que pagar en la Interestatal 11. Y el proyecto básicamente tratará de financiar la mayoría de los costos del puerto de entrada. También estamos tratando de conseguir subvenciones a nivel estatal y federal. Aquí pueden ver un poco del puerto de entrada del lado mexicano. Estamos trabajando con el gobierno mexicano. Firmamos un convenio, un memorándum de entendimiento con México hace un año, y donde tenemos acuerdos importantes sobre una sola ubicación del peaje, la compartición del ingreso. Va a haber un peaje en dirección al norte y en dirección al sur, ambos ubicados del lado americano, entre la carretera y el puerto de entrada después del puente de Siempre Viva. Y también acordamos que vamos a tratar de abrir estas instalaciones a finales del 2024. Es un calendario muy, muy agresivo. Hay varias cosas que tienen que alinearse para poder lograr esta fecha de entrega. El gobierno mexicano también está muy adelantado en la adquisición del derecho de vía
Y también en la construcción de su puerto de entrada, quiero realzar del lado mexicano que este proyecto ya es una prioridad presidencial, por lo que el ejército mexicano estará a cargo de la entrega del proyecto. Aquí brevemente pueden ver dónde nos encontramos en el verano. Vamos a llevar a cabo la preparación del sitio. Vamos a preparar todo el sitio para la garita o el puerto de entrada. Vamos a llevar 1.3 millones de yardas cúbicas para aplanar el sitio. Ya estamos incorporando los servicios públicos, reubicando líneas de gas. El equipo de diseño está estudiando el diseño mismo. Los equipos de informática están trabajando en conceptos de operaciones y el equipo de diseño está trabajando en el diseño tanto de la garita como las instalaciones del estado. Pero en todo se necesitan los fondos y André va a hablar de la estrategia financiera que estamos tratando de lograr. André. Gracias, Mario. Antes de que me adentre en el tema, quiero poner en contexto esto. Actualmente, Sandag tiene 3 deudas por bonos, estas respaldadas por el FHGA, con quien tenemos un convenio, Transnet respaldado por medio centavo de impuesto de venta y la 125 por los ingresos del peaje. El OTAI 2 será la cuarta deuda que adquiriremos, similar a la carretera 125. Es muy importante este peaje para este proyecto. Este es el crédito más desafiante en el que hemos tenido que trabajar, no porque es un proyecto local, no solo por eso, pero porque tenemos a dependencias estatales como Caltrans, dependencias federales con quienes estamos trabajando y también el gobierno de México, que es un gobierno extranjero. Así que hay varios convenios que tenemos que tener afianzados antes de seguir adelante. Cuando sacamos la carretera interestatal 125 de la quiebra, tenía ya cierto historial, tenía datos de ingresos de peaje, pero este es un nuevo proyecto y pues para eso venimos a trabajar, para enfrentarnos a desafíos como este. Al igual que cualquier financiamiento, ensamblamos un equipo de financiamiento, PFM, Barclays, que es el suscriptor, y también tenemos un abogado que nos asesorará en bonos. También tenemos contrapartes en México. Transnet tiene el financiamiento del impuesto de venta y el impuesto de venta ha crecido tremendamente. Por eso tenemos clasificación crediticia de triple A. Pero OTAI 2, la única fuente de ingresos que podremos prometer son los ingresos de peaje. El aspecto más importante de este proyecto para el inversionista es si tenemos ingresos suficientes para cubrir el servicio de la deuda. Entonces, este proyecto es factible económicamente de manera independiente. Contratamos a CVM Smith para que hiciera un estudio del tránsito, que es la base para el modelo financiero. Hoy hablaremos del reporte TNR, la tasa de capturación, las necesidades de financiamiento del programa, la cobertura del servicio de la deuda y el flujo de fondos. Hay mucha información aquí, pero lo importante que deben saber es que aproximadamente 150 mil cruces al día, y el estudio muestra que aproximadamente el 10%, o sea, 15 mil, se darán por OTAI 2. Lo bueno es que no necesitamos una cantidad tremenda de porcentaje que cruza a diario en la frontera para que esto sea económicamente factible. También verán a la derecha que la mayor parte de esto proviene de vehículos pasajeros, que es muy sostenible a diferencia de vehículos comerciales cuando hay bajas en la economía que quizás lo hacen no tan confiable. Aquí en esta gráfica podemos ver un pronóstico de los ingresos al 2062.
Obviamente esto seguirá después de eso, pero ya nuestra deuda no existirá. Aproximadamente 5.3 mil millones de dólares, pero pueden ver que el crecimiento de ingresos está un poco bajo en los primeros años y luego sube. Hay diferentes razones que están en el reporte de CDM Smith. Van a ver que en el 2025 esperamos recaudar 15 millones, 2033 68 millones y hasta 267 millones en el 2062. Ustedes verán en las gráficas que presentaremos que tenemos que alinear el servicio de la deuda con esta estructura de ingresos. Entonces, nuevamente, esto nos muestra que hay aproximadamente 5.3 mil millones de dólares que se van a recibir y después de costos del peaje, se van a recibir 4.75. Vamos a compartir esto con México, estos ingresos. Aproximadamente cada quien tendrá 2.37 mil millones para el 2062. Aquí en esta diapositiva podemos ver los costos aproximados, más de mil millones de dólares del lado estadounidense, 250 millones del lado mexicano. Y si nos enfocamos en el lado estadounidense, ya hemos pagado 150 millones por derecho de vía, 415 millones para la vía, 402 mil para la garita. De esto se ha pagado ya el 50% de fondos federales, 9% con fondos locales y lo demás fondos del estado. Voy a enfocarme en las cifras en rojo. Es lo que todavía tenemos que financiar y es para el puerto de entrada, las instalaciones para vehículos comerciales e informática. Ya financiamos entonces como el 50% y nos falta 45%. O sea, financiamos ya 55%. Aquí pueden ver la estructura del servicio de la deuda del lado derecho. Ven que va ascendiendo y hay tres partes de dinero que esperamos lograr. Una es 86 millones procedentes de bonos, 243 millones de préstamo TIFIA y quedan como 145 millones por financiar. Esperamos recibir fondos del ciclo 3 o fondos federales como IIGA. Es una buena opción. El equipo está enfocado en obtener subvenciones para la porción restante del dinero que se necesita. Y la semana pasada hablé con Barclays Bank, que son los suscriptores. Ellos pueden conseguirnos una nota a plazo corto si se necesita. A la derecha vemos el servicio anual de la deuda, que mayormente es al final por los ingresos que van creciendo. Las barritas en verde es lo que va a financiar el préstamo TIFIA. Lo rosa y azul nos muestran el financiamiento por bonos que tenemos. Generalmente el servicio de la deuda está nivelado, pero después ya dejamos de usar TIFIA. Ese es uno de los beneficios de TIFIA. Aparte de ser el financiamiento más barato, como dije antes, está vinculado al bono de tesorería de 30 años, que está 3%. También es muy flexible. O sea, no se tienen que hacer pagos, sino hasta 5 años después de que se haya terminado sustancialmente y nos ofrece flexibilidad en cuanto a cómo se paga. Por eso es que TIFIA se colocó arriba. Es una parte integral de nuestro financiamiento. Lo siguiente que quiero hablar con ustedes es la cobertura del servicio de la deuda. Trabajamos estrechamente con PFM y con nuestros suscriptores Barclays Bank. Necesitamos recibir una clasificación de cuando menos triple B menos, que es grado de inversión para poder calificar para un préstamo TIFIA. Parece que eso es muy bajo comparado con la clasificación que tenemos para Transnet, pero cuando nosotros compramos la 125 que estaba en quiebra, ellos estaban en triple B menos. Ya lo
subimos a más. Estamos confiados en que podremos lograr un triple B menos en esto, pero ustedes pueden ver dónde está la línea puntiaguda, que es la meta. Si nosotros nada más recibiéramos el 50% de los ingresos por adelantado con México, estaríamos un poco cortos de lo que necesitamos para recibir la clasificación triple B menos. Le pedimos a México que sí podemos recibir el 60% de los del dinero por adelantado y que el 10% residual se les dé cada año para que podamos así cubrir el servicio de la deuda. Y quiero decirles, al trabajar con nuestras contrapartes de México en el último año, están muy enfocados en el proyecto. Quieren que se realice este proyecto, no solo por sus necesidades, sino porque también ayuda a todo el país, no solo San Diego, California, sino que hay una necesidad nacional. Son nuestro socio comercial número uno. Entonces, ellos acordaron darnos el 60% de los ingresos por adelantado. Es algo en lo que estamos trabajando en nuestro convenio, que esperamos que se formalice el mes que entra. Pero con esto, gracias a ese ingreso residual que recibiremos por adelantado, podremos lograr la clasificación que necesitamos. En esta gráfica se muestran los ingresos de peaje. Hay cierta trasminación, el pago de costos de operación y mantenimiento. Recibiremos el 60%, vamos a pagar el servicio de la deuda. Y si hay algo que queda al final, entonces eso se lo regresamos a México. Estamos bastante seguros de que lo podremos hacer, pero por ser conservadores, estamos recibiendo un poco más del dinero por adelantado. Ahora, la semana pasada nos reunimos con tres agencias de clasificación crediticia, Fitch, Moody's, y pasamos varios días con todo el equipo. Ese fue uno de los pasos más necesarios para nosotros para poder conseguir el financiamiento, recibir su clasificación crediticia. Esperamos que a finales de este mes o principio de este del siguiente nos digan cómo clasificamos y así poder conseguir el préstamo TIFIA que esperamos tener dentro de un año. Una vez que tengamos ese préstamo, después de eso podemos ir al mercado de valores para obtener el financiamiento restante. No voy a hablar de cada uno de los convenios que ven en la pantalla. Estamos trabajando con el equipo financiero dirigido por Betsy Blake para que gran parte de los documentos financieros se completen al mismo tiempo y que se resuelvan algunas cuestiones necesitadas por nosotros para obtener el financiamiento. Ustedes habrán escuchado que Hassan dice que Midcoast fue nuestro proyecto prioritario el año pasado y este año el puerto de entrada de Otay Mesa es nuestra prioridad. Todo el equipo está enfocado en esto. Nos reportamos con Mario, que es quien lidera este proyecto, y con el liderazgo de Hassan, que es muy dedicado, estamos bastante seguros de que vamos a conseguir el financiamiento para que el proyecto siga adelante conforme al calendario. Ahora cedo la palabra a María. Muchas gracias. Nos quedan como 15 minutos, así que voy a tratar de incluir todo esto. Seré breve. Hola a todos. Soy María Rodríguez Molina. Soy encargada del proyecto aquí en Sandac para este proyecto de Otay 2. Como ustedes vieron, tenemos todo el equipo financiero listo para empezar y ahora nos enfocamos en cómo vamos a entregar este proyecto. Y los componentes restantes, como mencionó Mario, son la instalación de agencias del orden público para vehículos públicos, la infraestructura informática y también la parte de pasajeros. Ensamblamos un equipo de expertos de Caltrans Sandex para adentrarnos en detalle a todos los métodos de entregables que nuestra legislación nos permite. Estudiamos design, bid, build y luego la secuencia de construcción y luego diseñar y construir. El método tradicional de entrega es diseño, licitación, construir. Lo que haríamos sería sacar una licitación para el diseñador, hacer esa, primero completar el diseño, luego la licitación de la construcción y contratar al contratista. Ese es el método de entrega más largo. Tiene riesgos, especialmente cuando se incluye el diseño con terceras partes, que son el gobierno federal, GSA y CBP,
es difícil obtener todos los detalles y completarlo antes de comenzar la construcción. Y luego esto no cumple con el calendario, hace difícil en cuanto a los puntos de referencia, y este método no concuerda con las necesidades de este proyecto, que es complejo con múltiples socios, múltiples componentes. Eso nos llevaría a comenzar la construcción en septiembre del 2024, pero nosotros queremos ya entregar las instalaciones para finales del 2024. Después estudiamos diseño secuencial. Esto lo usamos para la primera parte de la carretera 111. Funcionó bien porque no tenemos el derecho de vía. Así que hicimos la construcción de la carretera en secuencia y sacamos en paquetes el diseño y la construcción del derecho de vía que ya teníamos. Funcionó muy bien, pero no se presta a proyectos que tienen que ver con instalaciones verticales, y el puerto de entrada tiene múltiples estructuras verticales y componentes de informática, y sería difícil hacerlo con esta metodología. Después estudiamos diseñar, construir. Esta metodología nos permite hacer una compra para el diseñador y el contratista al mismo tiempo, por lo que se ahorra durante el proceso de licitación, y también permite traslapar el diseño con la construcción, por lo que implica múltiples ahorros en el calendario. Es más eficiente. Esta metodología transfiere el riesgo al contratista para el diseño y la construcción, y también nos permite agilizar ciertas fases del proyecto conforme están disponibles, y al terminar paquetes de diseño podemos comenzar a construir al mismo tiempo. Esto consideraría otorgar diseño construcción el año que entra si comenzamos el proceso de licitación en las siguientes semanas, y comenzaríamos la construcción en verano del año que entra, que se alinea muy bien con el otro proyecto que mencionó Mario, que es la preparación del sitio. Este trabajo sería drenaje, servicios, y aplanaría el terreno para que estuviese plano. Eso está proyectado para comenzar en este verano y se terminaría el siguiente verano. Para hacer un resumen de dónde nos encontramos, ustedes escucharon antes que tenemos un equipo financiero listo ya para comenzar con el proceso TIFIA. Para la clasificación crediticia tenemos un equipo legal que está trabajando en múltiples convenios, acuerdos obligatorios con las dependencias federales mexicanas, y el equipo de entrega que está a cargo de diseño y entrega. Estamos viendo un calendario agilizado con la contratación ya el mes que entra, y luego poder terminar el proyecto para finales del 2024. Con esto concluyo mi presentación, pero le cedo la palabra a Mario para comentarios finales. Gracias, María y André. Bueno, a final de cuentas, vamos a usar la pantalla completa. Al final se hicieron varios comentarios sobre la gestión de riesgos y la cosa que hace que la gente no pueda dormir. Este proyecto, como ustedes pueden ver, está ya en una etapa ya bastante final, y hay algunas cosas que yo quiero comunicar. El equipo está listo para entregar el financiero, el legal, el equipo de ingeniería. Hemos construido la estructura en Caltrans y en Sandag. Estamos ya listos para comenzar, pero nosotros no controlamos los pasos. Estamos trabajando arduamente de la mano con el gobierno federal para poder conseguir el personal para esta garita. El equipo de relaciones gubernamentales está trabajando en esto, pero a final de cuentas es decisión
de la administración y del Congreso el asignar el personal para esto. Y también los convenios con el gobierno federal es otra decisión sobre políticas. Aunque estamos listos ya para iniciar, la singularidad del proyecto presenta desafíos singulares para el personal y el gobierno federal al tratar de entender cómo meter un proyecto circular en una caja cuadrada, que es a lo que están ellos acostumbrados. Estos son algunos de los desafíos. Yo les quiero decir por adelantado, esos son los desafíos a los que nos enfrentamos. No es algo insuperable, pero sí quiero mencionarlo. Y también siendo que esto es ITOC y ustedes son responsables de los fondos y el riesgo. Aunado a los riesgos que ya mencioné, tenemos el riesgo muy importante de la calendarización en consideración a que estamos viendo ahorita la inflación e incremento en costos. Por eso estamos tan deseosos de empezar ya para que el incremento en los costos no nos afecte. Estamos muy emocionados por este proyecto. Estamos muy contentos de poder lograr la entrega para fines del 24 o principios del 25. Con eso concluyo la presentación. Con gusto contesto a sus preguntas. Gracias, señor Orso. ¿Algún comentario del público? No hay ninguno. Yo tengo varias preguntas. Voy a pedirles a los otros miembros de LITOC si tienen comentarios. Señor Orso, otro señor Orso. La pregunta, y Mario la contestó ya parcialmente, tiene que ver con los convenios del gobierno federal, de que ellos se van para que ellos asuman ya la operación del puerto de entrada o la garita. Entiendo la estrategia de terminar las vías de acceso, que es el abordaje correcto. No estamos estar en la situación que tuvimos que la 905, que ya estaba la garita, pero no teníamos la vía. Eso fue muy malo desde la perspectiva de la seguridad por tanto camión, etcétera. Entiendo que la estrategia es esta. Nosotros vamos a entregar esto ya listo a la puerta de aduana para que sea muy difícil que ellos no aporten el personal necesario. Lo entiendo y lo aplaudo. Mi pregunta es más bien para André. Desde la perspectiva financiera, ese convenio con aduana, este acuerdo con aduana, para que tengan el personal necesario, ¿qué riesgo crea para ustedes a fin de poder conseguir el financiamiento final para el proyecto? Esa es una buena pregunta. Es lo que más nos preocupa a nosotros como el equipo financiero. Con toda franqueza, a menos que tengamos la asignación de fondos del gobierno federal de que ellos van a pagar esas instalaciones, no podríamos conseguir el financiamiento. Pero con base en lo que ustedes dijeron y nuestras conversaciones con aduana, Hassan ha ido a Washington DC varias veces. Y sus reuniones todas indican que CBP sí van a tener el personal, pero necesitamos que esto sea por escrito y que se asignen los fondos. Y es de la única manera en que se podría seguir adelante con el proyecto. Sí, tienes razón. Ese es el riesgo más importante. ¿Algún otro comentario? Para André, ¿el préstamo TIFIA requiere alguna clasificación crediticia X o simplemente necesitan demostrar la cobertura de 1.3 cuartos? Buena pregunta. TIFIA sí requiere una clasificación crediticia de BBB-. La semana pasada les pedimos a las agencias que nos dieran cuando menos BBB, sabiendo que para TIFIA nos alcanzaría con BBB-. Hay
Michael Kenny tiene comentarios. Oh, perdón, Mike, adelante. La gráfica de ese intercambio en Siempre Viva, el condado, la ciudad van a terminar esa calle. La vía del lado este está completamente completo ya conectándose con mi Paseo de la Fuente. Y estamos negociando con el desarrollador del lado oeste. Él necesita comprar un terreno que está muy al oeste de Caltrans para poder comenzar a construir la conexión con Siempre Viva de ese lado. Estamos bastante seguros de que estas instalaciones finalmente servirán como una utilidad independiente. Ah, creo que son todos los comentarios. ¿Cuál es el porcentaje de fondos Transnet para este proyecto y cuáles son los riesgos para este gasto de Transnet? La cantidad total de los fondos de Transnet, hoy estábamos viendo las cifras, son como 13 millones de dólares. Algunos se usaron para el diseño de los 596 millones. La mayoría eran para frontera y corredores principales. Lo más importante era obtener el derecho de vía. Originalmente eran 6 millones, estoy redondeando, pero era para la adquisición del derecho de vía, la participación de Transnet. Desde entonces hubo ahorros. Completamos la adquisición de todos los derechos de vía. Se habían ahorrado ciertos dineros, se regresaron al corredor de Transnet y se está analizando si estos fondos se pueden utilizar como apalancamiento o fondos empatados para una solicitud de subvención para contratos no federalizados. Hay muchos riesgos. Hay muchas salvedades o cuestiones pendientes. ¿Qué tan probable es que se reciba la autorización del préstamo TIFIA? ¿Cómo se están asegurando de que eso sea una realidad? Porque esta es una parte importante de los fondos. Nosotros ya solicitamos a la oficina de TIFIA en noviembre del año pasado. Ellos lo están estudiando, les gustó el proyecto. Me parece que creen que el proyecto es factible. Nosotros ya estudiamos la cantidad máxima que podemos usar de TIFIA porque es el financiamiento más barato. Estamos listos. Lo que estamos esperando es la clasificación que esperamos recibirlos a principios del mes siguiente. Y una vez que ya tengamos eso, empezaremos el proceso. Puede tardar de 9 a 10 meses. Para el próximo abril, yo creo que tendremos ya el préstamo TIFIA. Mi última pregunta. Yo estudié su calendarización. Les quedan como 8 meses. Creo que dijeron que van a empezar a anunciarlo la semana que entra en cuanto al diseño. Quizás nos quedemos un poco rezagados. Estamos esperando las señales de GSA para que ellos estudien la solicitud de las calificaciones. Estamos en negociación con el gobierno federal en cuanto a eso. Entonces, parece que les quedan como 8 meses para el proceso de licitación si quieren otorgar el contrato para febrero del 2023. Espero que eso sea posible. El proceso de diseño-construcción parece ser más complicado que uno normal. Y luego les quedan 4 meses para el diseño inicial. Perdón. Si van a comenzar la construcción, ¿verdad? ¿Entendí correctamente? ¿Podría explicar esto un poco más? Porque parece que lo tienen programado ya en una tramitación muy rápida. Y me pregunto si este calendario es realista. Hay fases y componentes que sí podemos comenzar a construir en cuestión de 4 meses. La pavimentación de las vías internas. No los edificios y quizás sí necesitemos tiempo adicional para eso. Por eso escogimos diseñar, construir
para poder hacer este traslape entre diseño y construcción. Estoy de acuerdo, es un calendario muy agresivo. Estamos tratando de lograrlo, pero quizás no podamos lograrlo, como dijo Mario, debido a los convenios, pero la meta sigue siendo entregar el proyecto para finales del 2024. ¿Qué tipo de proyecto, de paquete? ¿Ya está a la mitad o vamos a hacer diseñar, construir como una competencia de diseño y como 15% asignado a diseño, pero tenemos un paquete completo con especificaciones y requisitos que desarrolló Aduana, que es el programa de requisitos. Y con eso se van a preseleccionar a 13 equipos y contarán con 6 meses para desarrollar como el 35% del diseño antes de decidir con qué equipo vamos a trabajar. ¿Y están dándoles estipendio para esto? Sí, sí, un estipendio les daremos. Quiero comentar que esta es la estrategia actual. Nosotros necesitaremos presentarnos ante el Consejo de Directores para solicitar la autorización de la estrategia. Quizás en el futuro tengamos otras herramientas con otros tipos de adquisición. María analizó el tipo de adquisiciones que permite la legislación actual, pero hay legislación propuesta que presentó el senador Hueso que potencialmente podría incluir los diferentes métodos de entrega. Si eso sucede, regresaríamos ante ustedes y les reportaríamos sobre otras estrategias. Yo les diría, estén pendientes. Muy bien, gracias a todos. Gracias, María, Mario y André, por sus presentaciones. Esperamos que nos actualicen conforme vayan avanzando. No veo que alguien más tenga una pregunta o comentario. Ya estamos en el último punto, que es la junta futura programada para el 14 de junio. Tengan presente que este no es el horario normal. Lo aplazamos una semana. Va a ser el martes 14 de junio, 9:30 de la mañana. Espero que sea en persona. Bueno, y con eso quiero levantar la sesión. Gracias a todos por asistir y gracias a todos los que presentaron por sus presentaciones tan extraordinarias.